Siquiera la muerte puede librarte de mí. Buenas, 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 buenas. A ver, a ver, a ver por acá. ¿Cómo hacemos esto? Por acá, esto no era. Esto, ahí estoy. Bien. Buenas, 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 buenas a todos por ahí.
Buenas, buenas, sean bienvenidos una vez más a un nuevo directo. A ver, vamos a ir cortando por ahí la música. Ahí estamos, buenísimo por acá. Vamos a ir sacando un poquito de esto por acá también. Ahí estamos, bien de bien. Eso. Buenas, 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 sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo directo, muchachos. El día de hoy vamos a ir saludando por ahí a la gente como siempre. Los tenemos por ahí, a ver. ¿Quién va llegando por ahí? Rumo, buenas, buenas. Altamoda por ahí. Patorusek. Lolo por ahí. ¿Qué más tenemos? Lourdes por ahí. Bienvenida una vez más también. David por ahí. Muchísimas gracias por la suscripción. Justo te suscribiste cuando no estábamos todavía. No habíamos empezado, pero está muy bien y se te agradece enormemente, por supuesto, el apoyo hacia el canal. Hoy llegas a tiempo. Bueno, bien, bien, bien. Bien porque tenemos por ahí. A ver el otro David que dice que llega a tiempo por ahí. ¿Qué más tenemos? Darío por ahí. Buenas, buenas. Bienvenido. Buenas, Tino. Por ahí llegando también. Claro que sí. Bienvenidos. Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo directo. A ver, vamos a ir empezando. Antes de empezar, quiero decir unas cositas. Quiero que queden claras algunas cosas. Vamos a estar teniendo el día de hoy entonces directo de Titan Quest, ¿sí? Como ya habrán visto en el título del directo, a su vez también en la descripción y en esta, ¿cómo es que le dan acá? Le dan llamar acá en las categorías, ¿no? Ahí está, bien. Buenas, buenas Sonia por ahí llegando también, buenas Venegas por ahí. Dice buenas tardes Mori, gran video el del lore de Diablo 4. Bueno, me alegro que te haya gustado. Dicho ya de paso, entonces, aquellos que no hayan visto el video, se los recomiendo. Es literalmente un video en el cual hablamos acerca del lore, la historia, que se viene en Diablo 4, ¿no? Bueno, mis perspectivas sobre el asunto, qué es lo que nos van a contar y con qué más o menos, cuál es el enfoque que ellos en definitiva le van a terminar dando, ¿no? Que eso siempre es lo más relevante. A ver, vamos a hablar acerca de un par de cositas el día de hoy mientras jugamos Titan Quest, por supuesto. Quiero hacer esta introducción también aclarando varias cositas. Primero que nada voy a mostrar aquí la encuesta que hicimos en el canal de YouTube. Ustedes saben muy bien que en el canal de YouTube tienen una de las pestañas, es comunidad. Bueno, allí dentro de la comunidad yo suelo publicar varias cositas, ¿sí? Una de ellas fue esta encuesta el día lunes o el martes cuando empezó la semana. Tuvieron toda la semana para votar hasta el día de hoy y así salieron los resultados. Por eso es que hoy jugamos Titan Quest. Veo que Path of Exile quedó muy cerca, aquellos que se pregunten. Lo sigo jugando ocasionalmente, ya estoy terminando el acto 8, si mal no recuerdo. Ya se me hizo extremadamente tedioso y bastante aburrido en muchos aspectos que ya estaremos hablando más adelante. Y veo que la gente o me quisieron trolear o realmente me quieren ver jugando al LoL, ¿no? Jugando League of Legends. No sé cuál de las dos opciones será, si es que me querían trolear o que realmente me quieren ver jugando LOL, así que no lo sé cuál fue la razón por la cual el LOL llegó al 29% y realmente le peleó cabeza a cabeza a las otras dos opciones primarias. Por supuesto que Legend of Keepers lo coloqué allí porque fue como un ¿por qué no? Es un juego que está bastante bien, ya tenemos un par de videos en el canal de directos del año pasado o el otro año en realidad ya a esta altura. Que la verdad que el tiempo pasa tan rápido que realmente a veces uno no se da cuenta. Bien, eso era para mostrar un poquito entonces los resultados de la encuesta, ¿no? Que era un poquito la idea. Déjame ver si puedo acomodar bien esto, que no lo veo bien. Voy abriendo el juego, ¿no? ¿Dónde estamos? Acá, jugar. ¡Pum! Eso, bien. Ahí estamos, abriendo el Titan Quest. Entonces, por acá, ¿qué nos quedó? Por ahí Tino Red dice, sí, muy bueno el video, me gustó tu teoría del final. ¿Te gustó la teoría? Bueno, me alegro. Claro, recuerden ustedes un poquito el tema de las reliquias demoníacas. Ya las teníamos en Diablo 2, ¿no? El hecho de que uno de esas reliquias las utilizaba más que nada para lo que viene siendo traer a los Uber, ¿no? Veremos si eventualmente le dan lugar o no a dichas reliquias en Diablo 4, pero sí que estaría lindo, ¿no? Sí que estaría bueno poder que no sea simplemente, bueno, aparece Diablo, aparece Baal, aparece fulano, sino que uno también rebuscarse un poquito y encontrarlo uno, no que simplemente aparezca, ¿no? Algo así, quizás para darle otro sentido, no mucho más que eso. Bien, ahí estamos en Titan Quest, entonces por ahí Sonia festejando, ¿no? Que se juega Titan Quest aquí en el canal, claro que sí. La idea del día de hoy, jugar Titan Quest, por supuesto, mientras jugamos, mientras conversamos acerca de cualquier otra cosita que vaya surgiendo, a continuar, como acaban de ver, con Artemisa, nuestra cazadora, que comenzamos en el directo hace dos semanitas. Habíamos hecho un directo con Titan Quest, luego lo que pasa es que vino la beta de Diablo 4, no la podíamos dejar pasar, pero
Sí que vamos a continuar con nuestra cazadora, a ver qué tal se nos da entonces esta cazadora. Para continuar un poquito nuestra historia, sé que a muchos les gustó, realmente les gustó muchísimo el juego. Muchos de ustedes de hecho fueron y lo compraron y demás, así que me alegro que les haya gustado. Para mí es una de las mejores opciones para esperar Diablo 4, sin lugar a dudas, ¿eh? Esto, sin lugar a dudas, para mí es una de las mejores opciones, ¿eh? Bien, bueno, a jugar un poquito, ahí estamos, a los flechazos, repito entonces. Un poquito de flechazos que nunca viene mal. Y vamos a ir conversando y charlando acerca de lo que vaya surgiendo, por supuesto, como siempre hacemos. Esto era que yo... Bueno, pero la llamada de la casa, entonces, lo que podemos hacer en realidad... Esto lo podemos dejar ahí y lo puedo colocar por acá, porque en realidad es como un aura que vos activás en ese momento y te da un montón de estadísticas y demás. Pero prefiero tenerlo ahí como en un... como en un, en la barra de habilidades, más que en los clics principales. Bien, buenas, buenas, Wolf, por ahí, bienvenido. Sonia por ahí dice: sí, justo ayer hablé con Lourdes para jugar juntas a Titan Quest en Play. Buenísimo, buenísimo. Bien, yo jugué una vez sola. Si te soy sincero, jugué una vez sola a lo que es Titan Quest en equipo, ¿sí? En multiplayer, por decirlo de alguna manera. Una vez sola jugué. Y realmente, bueno, no sé. Si puedo darle muy para adelante, porque realmente fue una vez sola y muy poquito, ¿sí? No es que jugué, uy, un montón de tiempo y demás. No, fue muy poquito y no estoy acostumbrado realmente a jugar este juego en lo que viene siendo equipos, ¿no? Así que, bueno, supongo que será una gran experiencia, por supuesto, como debería serlo. ¿Por qué hay tantos de estos acá en el camino? No lo sabemos, pero sí que son bastante molestos y tratemos de matarlos. Ahí está. Bien, ¿ustedes qué dicen? ¿Juego así? ¿Juego bien? Digamos, quiteando, golpeando y moviéndome. ¿O voy como si yo fuese un melee a matar a todos los bichos sin más? Ojito, porque tener un arco de frío está roto, ¿no? Miren lo que es golpear con el arco de frío. Le pegás y míralo. ¿Eh? Brutal. Brutal. Si pudiéramos conservar ese encantamiento de frío, sería tremendo realmente. Imbuir nuestras armas de frío puede estar muy bien, ¿no? Después lo vamos a estar revisando. ¿Por qué no? Bien, ¿qué más tenemos por ahí? A ver. Lourdes por ahí dice: a ver, Mori, tengo una duda. En el primer pueblo de Grecia, Elos, hay un templo a un costado. ¿Para qué sirve? Nunca pude saber bien. Hay varias locaciones, ¿sí? Varias locaciones que se habilitan más adelante o se habilitan con secretos y con objetos que uno va encontrando después. No todos, no todas las locaciones, digamos, no todas las ubicaciones y todas las cositas que uno se va encontrando son para utilizarlas en ese momento que vos te las estás encontrando. ¿Sí? Esto pasa bastante. Hay una zona también en Atenas que si vos no vas más adelante, cuando te dan, hay uno que te dan una reliquia, hay otro que es porque te dan un pergamino especial también. Hay varias cositas que en realidad se van activando después. No necesariamente es para entrar en ese momento en el cual vos llegás porque estás haciendo la misión principal o lo que sea. Y hay algunos que incluso se habilitan con las siguientes dificultades, ¿no? Está como muy brillosa la pantalla y me está matando los ojos, pero vamos a ver cómo lo resuelvo eso, porque... Bueno, esto no lo veremos. Bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno. Sí, quedarme parado ahí quizás para recibir tanto daño, no sé yo, ¿eh? La verdad es que recibimos bastante daño ahí en esa última... Bueno, sí, la verdad es que matamos bastante rápido. Estamos muy bien, ¿eh? Me parece que estamos muy bien, muy tranquilitos en ese aspecto. Y encima manteniendo distancia y demás. Luego más adelante vamos a conseguir alguna habilidad para poder pegar en área, por supuesto. Ahí está. Pero vieron que quiteando un poquito incluso. Bueno, no está mal, no está mal. Sí, yo creo que podemos... encontrarle la vuelta. Sí, yo lo veo bien, ¿eh? Al personaje de momento. Viene bastante, bastante bien. Bien, buenas, buenas, Vipo. Por ahí llegando. Vamos a agarrar un poquito por aquí. Estabas mal de la garganta. Complicado, los cambios de temperatura. Quizás cambios bruscos de temperatura a mí me revientan, ¿eh? Oh.
Yo tengo como una alergia que también, cuando tenemos cambios bruscos de temperatura, el otro día hizo calor, de repente, muchísimo calor, y hoy otra vez frío, y así estamos, ¿no? Y a mí eso me revienta, yo en cualquier momento pierdo la voz por completo. Bien, ¿qué más tenemos por ahí? A ver. A ver, ¿qué me quedó por ahí? Tino, por ahí pregunta, Mori, si tenés que elegir un bando, ¿irías con Inarius o Lilith? Yo voy con Lilith toda la vida con Lilith, porque en realidad yo soy, ¿cómo podemos decirlo? Yo soy bastante fanático de los que siempre son considerados como malos. Yo la verdad es que los demonios a mí me caen bien y no tengo ningún problema con ellos, si te soy sincero. Así que yo iría con Lilith siempre, full team Lilith, pero no sé yo cómo vamos a hacerlo, ¿no? Porque vieron que en el video que ellos mismos sacaron, ellos conversan acerca de que vos mismo forjás la historia, que vos vas influenciando, quieras o no. Y a mí eso no me termina de quedar del todo claro, porque yo no creo que nuestras acciones puedan determinar la resolución de la historia. Entonces, están vendiendo un poquito de humo ahí, ¿eh? Las cosas como son, porque esto es algo, hay que decirlo. Es decir, vos me estás diciendo que el jugador puede tomar partido en lo que a él le parezca, pero dudo que la historia cambie en función de lo que nosotros hagamos. Yo imagino que va a ser una historia bastante lineal en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de la historia es así, vos seguís esta historia, vas a matar a tal bicho, y no mucho más. No lo sé, realmente, por supuesto que no lo sabemos al 100%, pero como que no quedaría otra tampoco, ¿no? Va más o Ni menos por ahí siquiera la la mano. muerte Ojo, ¿eh? puede Ojo librarte. ahí, Olivier, claro que sí. Buenas, pasaba a saludar antes de entrar a clase. Buenísimo, que te vaya muy bien en clase entonces. Y gracias por ese apoyo, Olivier. Se te agradece enormemente. Mirá, llegaste a los 6 meses. Por lo tanto, cambiás de insignia. Si mal no recuerdo, hay otra insignia nueva. Así que bien de bien. Y muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por el apoyo. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. A ver. Pa, pa, para, pa, pa. Por ahí, Pizarro. Buenas, buenas. ¿Qué más tenemos? Forna. Por ahí dice tarde, pero seguro. Hola, Mori. Acá desde La Plata. Bueno, pero tarde no, ¿eh? Estamos bien. Empezamos hace 15 minutitos el directo. Así que tenés ahí un tiempito. No te preocupes, que directo hay. ¿Qué más hay por ahí? Ahí Wolf dice, Mori, buenísimo el video de la Will Lot del monje. Me alegro que te haya gustado. Era una de las que yo quería traer y actualizar en el canal. Así que, objetivo cumplido. La semana que viene probablemente vamos a tener otra guía de monje. Y quizás la otra semana también, la misma semana del lanzamiento de Diablo 4, para cerrar un poquito con las guías de Diablo 3. Cuando digo cerrar con las guías de Diablo 3 es así, a no ser que haya un cambio extremadamente mayor, cosa que todo apunta a que no va a suceder, no vamos a tener más guías como tal. Sí me gustaría, por ejemplo, seguir trayendo las fallas de desafío, eso no tengo ningún tipo de problemas en traerlas semana a semana para no abandonar completamente tampoco a Diablo 3. Que, repito, esto ya lo sabemos, pero lo vuelvo a decir, que no toda la base de jugadores de Diablo 3 va a pasar a Diablo 4. Por una razón u otra, va a seguir teniendo gente de Diablo 4, lo cual está, Diablo 3, lo cual está perfectamente bien, y tiene todo el sentido del mundo. Por lo tanto, ahí vamos a ir viendo cómo lo manejamos, ¿sí? ¿Qué más hay por ahí? A ver. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Está buenísima, la variante LOD del monje es muy poderosa, pero muy poderosa. ¿Qué más? Buenas, Oscar por ahí. ¿Qué más tenemos? Forna por ahí dice, genial porque me instalé en Titan Quest y quería ver cómo venía este juego, buenísimo. Vamos a tener, sí, probablemente un par de directitos más, ¿no? Este y el directo de la semana que viene. Probablemente sean de Titan Quest por una cuestión de que son los previos a la salida de Diablo 4 y para mí, si vos querés prepararte entre comillas, ¿no? Para la salida de Diablo 4. Y qué mejor opción que jugar a este gran juego que es Titan Quest, claro está. Que me parece a mí que es una de las mejores opciones. Por eso decía, en lo que es esperando la salida de Diablo 4. Me parece una de las mejores opciones. Así que bueno, por eso es que estamos jugando un poquito de Titan Quest. Ya tuvimos hace un par de semanas también un directo donde empezamos este personaje, ¿no? Y ahora mismo lo que estamos es continuando esa misma historia que empezamos hace 2 semanas, hoy la estamos continuando, ¿no? Eso es un poco la idea. Y sí, estoy jugando
con la arquera, porque bueno, porque sí, porque para cambiar un poquito, para jugar con algo diferente y algo que hace muchísimo que no jugaba también, pero muchísimo, yo realmente no recuerdo, y estoy hablando de hace 15 años por lo menos que no juego un personaje arquero, personaje de rango aquí en Titan Quest, Algo que me gusta hacer a mí y mucho es justamente recorrer todas y cada una de las locaciones que te vas encontrando en el juego. A mí esto me encanta hacerlo, ¿sí? Esto te va a llevar a que cada acto, ¿no? Porque cada acto tiene varios mapas, cada acto se extienda, cada acto te va a llevar mucho más tiempo, pero también hace que la experiencia de juego sea mucho más amplia, mucho más divertida, mucho mejor por ese lado. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Me parece a mí, al menos, que eso está bueno tenerlo en cuenta. Bien, ¿qué más tenemos por ahí? A ver, Fortnite dice, a ver. Yo jugué la beta del Diablo 4, me encantó. Contra lo que dijeron los dos detractores, es increíble, pero no lo compré. Uy, ojo con este, ¿eh? Dame un segundo, vamos a tirarnos esto para darnos velocidad de ataque. Nos metió un saque, bueno, ¿eh? Tremendo, bien. Ahí está. Bien, ahora sí. Pero no lo compré porque tengo que empeñar un riñón, así que. Y sí. Esperar a que Argentina sea Dinamarca. Bueno, está complicado, la verdad. Lo que mencionás ahí. Y entiendo perfectamente la situación que están viviendo los hermanos argentinos. La verdad es que tiene todo el sentido del mundo lo que decís. No, no sé. Realmente no sé. Yo entiendo que por allá es un dineral, porque al final, por los impuestos que tiene Argentina, lo terminás pagando como tres veces al juego, ¿no? Entonces eso es algo muy complicado, porque ya en sí el valor del juego como tal, el valor base, por una cuestión del valor del dólar, es bastante absurdo, y encima los impuestos que te colocan y te terminan, bueno, te terminan destrozando, eso es una realidad, y terminás pagándolo dos veces, por lo menos dos veces, ¿no? Al juego. Y eso, bueno, complica bastante las cosas, así que lo entiendo perfectamente, y bueno. No queda otra que aguantar y ver si tenés un poco de suerte, ¿no? En algún momento, algún trabajo extra, algún trabajo puntual. Hay mucha gente que, por ejemplo, trabaja de manera azafral. Si lográs algún par de meses conseguir un poquito extra, capaz que sobre fin de año, al menos un 10% de descuento puede llegar a tener. Incluso con el Black Friday o para diciembre, ¿no? Con el tema de Navidad. Y capaz que un poquito de descuento. Yo no creo que entre en mucho descuento Diablo 4. La verdad es que no creo. Si te soy sincero, no creo que entre con descuento. Pero un 10% capaz. Como te decía, en lo que son el Black Friday. En lo que puede llegar a ser el. Si no es el Black Friday, el Navidad, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cosas que suelen hacer descuentos. Y por ese lado está bastante bueno. Ojo con ese mago que nos está. Miren eso. Nos está reventando, ahora se escondió ahí atrás de la columna. Déjame que lo voy a. Ahí está. Ojo, mete bastante daño de frío. Bueno, pero nosotros metemos bastante también con el arco. Subimos de nivel y no le subí la habilidad, así que ahora nos vamos a revisar un poquito eso. Ahí está. Ahí se murió. Atavío robusto, esto es para mago, así que no vamos a calentarnos mucho con eso. Déjame que rompo esta trampa y lo sigo leyendo por ahí. Esperaré la rebaja, dice por ahí Forna. Porque yo compré el Diablo 3 re barato con descuento. Claro, sí. Lo que pasa que, por ejemplo, ahora que mencionás lo de Diablo 3, este año, Diablo 3 sale el 12 de mayo de 2012, ¿sí? Para que te hagas una idea. Y este año recién lo vi con uno de los mayores descuentos, ¿sí? Que jamás lo había visto en todos estos años. Para que te hagas una idea, ¿no? Un poquito la idea de. Que si recién este año llegó a tener, por ejemplo, yo lo llegué a ver con un 70 este año, 70% de descuento, es una locura, ¿no? Pero recién este año, ¿no? Convengamos que salió hace 11 años y es la primera vez que lo veo con tanto descuento. Sobre todo porque Blizzard no comúnmente, digamos, no suele, ¿no? Tener los juegos con grandes descuentos, como quien dice. Entonces eso también hay que tenerlo un poquito en cuenta. Y bueno, no queda otra que seguir esperando un poquito a que bajen los precios, ¿no? O que en definitiva, ¿por qué no? Mira, nos salió. A ver, vamos a agarrarlo. A ver, armadura no. En grebas tampoco, mucha fuerza. A ver esto que nos salió por acá.
No, es para mago también. Ok, qué lástima, ¿no? Porque este tipo de objetos para mago ahí están muy bien, ¿eh? Para cuando te salen de nivel bajo están muy bien. Vamos a ponernos full destreza ahora mismo. Y el puntito que yo había dicho, acá en la maestría de caza estamos con esto, que está muy bien, que me gustó. Estamos utilizando también esta habilidad, que la estamos usando bastante. Ya tenemos esta pasiva. ¿Esto qué es lo que hace? Saca el máximo partido de los errores y los momentos vulnerables de tu enemigo para influir heridas salvajes. Esto puede estar muy bien también. A ver. No sé, ¿eh? No me convence. A ver, papá, papá, papá. No, con lanza no, porque vamos a jugar con flechas. Claro, pero esto. Esto puede estar bien también, ¿no? Vamos a darle un puntito a esto. Eventualmente vamos a crecer por ahí, así que dos puntitos a la maestría como tal. Y ya nos vamos a colocar esa habilidad por acá, ¿eh? ¿Dónde está? Arte de la caza, le doy al 4. Y es como la de. Ahí está. Es como la del guerrero, ¿no? Que en definitiva te da un montón de estadísticas base, pero te reserva la energía para que vos justamente puedas, en definitiva, utilizar dicha habilidad. Y no está nada mal, ¿eh? Si te soy sincero, está muy bien. Nos da muchísimo más daño base y demás. Ahí está. Daño sangrante y demás. Así que por ese lado está bastante bien. Acá duelo de arqueros. Voy a tomar la poción. Bueno. Voy a tirar el cuerno para tener más velocidad de ataque. Ahí estamos. A ver si me dejan matarlo por ahí. Ahí está. Buenísimo. Eso. Bien. Ahora sí, los leo por ahí que me quedaron por ahí. A ver. A ver, que me quedaron por ahí. Algunos comentarios un poquito muy arriba, ¿eh? Bien. Wolf, por ahí dice, a ver, también vi el video del lore de Diablo 4 y me encantó. Quería comprar algo de merchandising relacionado al lore, pero los costos de envío son algo ridículos. Sí, los costos de envío y los costos en líneas generales, si te soy sincero, son bastante ridículos. Así que, complicado. ¿Qué más hay por ahí? A ver. Kuroneko, por ahí, que dice, pues sí, es la mitad de mi sueldo literal. Claro, yo lo entiendo perfectamente y por eso digo que los impuestos en Argentina están bestiales. Además del precio base, ¿no? Del juego, que con el dólar tan inflado es bastante abusivo también. Forna por ahí dice, a ver, acá viene saliendo casi como 50 mil pesos, no sé exactamente, duplica el valor de lo que se ve en la. Claro, exactamente. Correcto. Paturusek por ahí dice, buenas. Para mí los descuentos serán para las otras versiones. ¿Cómo las otras versiones? No entiendo eso. En realidad, Diablo 4 tiene la versión base de 70, la de 90 y la de 100. Yo la verdad es que no creo que tenga más que un 10% de descuento, si es que alguna vez lo ponen en descuento durante este año. Lo veo muy complicado. Bien, a ver por ahí. Kuroneko por ahí que dice, a ver, Mori, solo diré que si no nos alcanza para comprar el juego, tampoco nos alcanza para tener una PC que pueda correrlo. Bueno, eso también tiene sentido, pero mucha gente tiene la consola, ¿no? Ya sea PlayStation 4, 5 o Xbox, y tampoco puede comprar el juego, ¿no? Así que cuidado con eso. ¿Qué más hay por ahí? A ver. Sonia por ahí dice, a ver, es una locura comprar juegos en Argentina hoy por hoy, a ver si se estabiliza la situación. Yo creo que en breves va a estar complicado que se estabilice por allí, ¿eh? Lamentablemente, claro está. A ver por ahí. Por ahí, Paturusek dice, gente, reclamen el Metro versión completa en Steam. Está gratis. Bueno, tengo entendido que el Metro es un shooter. Paso. Forna por ahí dice, a ver, claro, porque estaba por salir de la 4, habrá que esperar 20 añitos sentado. Y bueno, no sé si 20 años, pero estamos de acuerdo que sí, que no son, al menos yo en mi experiencia, ¿no? Y llevo toda una vida jugando juegos de Blizzard, no veo muchas ofertas por parte de Blizzard, o por lo menos ofertas muy grandes, ¿no? Muy generosas. No, no las hay. Mala suerte. Blizzard tacaño, y bueno, puede ser. A ver, Diablo 3 tenía descuento porque fue un fracaso comercial y era muy viejo el Diablo 4. Diablo 3 fue un fracaso comercial. No sé qué estás diciendo. Lo siento, pero le está cerrando por afano.
Bien, ¿qué más? Hay por ahí. Remote dice: yo lo llegué a comprar en físico a 5 euros. Nuevo, regalé las claves y me quedé las cajas. What? No, no, what? Rarísimo. Bien. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. Kureneko por ahí dice: Mori, lo tenés con DLC o base. Tengo dos DLC, creo que son el Ragnarok y el Atlantis. Sí, al Titan Quest lo tengo con esos dos DLC. No tengo el último que salió, que es el Eternal Embers. Ese no lo tengo, no lo compré todavía. Estoy esperando alguna oferta interesante para poder comprarlo. Que de igual manera, eso solo agrega contenido al final del juego. Así que si no tenés un personaje al final del juego, realmente el contenido del último DLC, repito, el Eternal Embers, no vas a notar la diferencia si lo tenés o no lo tenés. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, esto no, esto tampoco, no lo precisamos. Seguimos por ahí. Cuando te dan mucha cosa, viste, mucho objeto que pertenece o que en realidad tiene como requerimiento mucho atributo de otro que no es tu principal, y como que tampoco siempre vale, como que no vale la pena siempre tenerlo ahí, ¿no? Disponible. Así que bueno. Bien. Vamos por acá. Ahí está. Y este que nos quiso colocar la trampa, ya fue tarde. Bien, el mapa lo limpiamos. Nos quedó por acá un rinconcito. A ver si quedó alguien vivo. Buenísimo. Mirá, nos quedó oro ahí. No sea cosa que yo vaya a dejar algo de oro en el piso. Y sigamos por acá. El mapa, ahora sí, ¿no? Mirá, allá, aquella habitación. Vamos a ver si nos quedó algo por allí. ¿Qué más? ¿Qué más me quedó por ahí? A ver. Con flechas está la build de veneno y la build de perforación sangrantes, que son geniales. Sí, yo la de sangrantes la conozco, la de veneno nunca la jugué. ¿Qué más hay por ahí? A ver, a ver. A ver, a ver. Sí, el Embers, o sea, está bien el contenido que trae. Yo no digo que no. Lo que sí necesitas justamente es un personaje de endgame, bastante avanzado como para poder sacarle provecho, sobre todo. Yo no digo que no tenga cosas o que no lo puedas aprovechar, sino por una cuestión de que hasta que no estés en esa situación o en esas instancias, como que mucho sentido no tiene, la verdad. Esto es así, es una realidad. Yo de momento no le voy a sacar mucho provecho, ¿no? Si estoy jugando con un arquerito nivel 10, como que mucho provecho no le voy a sacar. Si bien tengo otro personaje que ya está en terminando la segunda dificultad, no importa. Tampoco tengo ningún apuro ni me saca el sueño tener o no tener. Pero lo que sí es cierto, que está bueno tener esa posibilidad. Y aparte salió hace un año y medio, si mal no recuerdo, el Eternal Embers. Así que eso está buenísimo porque quiere decir que es bastante fresco, bastante nuevo ese contenido y eso está muy bien. Bien, continuemos la misión principal, ¿no? ¿Está claro? Bueno, después vamos a volver a Megara entonces. Que sí, que ya las vi. Muy bien. Sigamos. A ver qué salió de ahí. Otro anillito. Y esto. No. Para acá abajo, que no nos quede. Es lo que yo les digo, ¿no? Yo trato de recorrer todo el mapa. Trato de registrar todos y cada uno de los rincones. Es un poquito la manera en la que yo lo juego. Porque lo disfruto mucho más al juego, ¿no? De esta manera. Así que bueno. Repito, va en cada uno. Y cómo cada uno también va disfrutando lo que va jugando. Que de eso se trata también, ¿no? Este tipo de juegos para mí hay que disfrutarlos, ¿no? Para mí son estos juegos que valen y mucho la pena, realmente. Porque además desde el punto de vista artístico también está muy bien logrado. Entonces, eso siempre es más que bienvenido, ¿no? ¿Acá es el este o no? No, ya lo pasamos. Lo matamos en el video anterior, además. En el directo anterior lo matamos al cíclope, ¿o no? Ah, míralo, ahí está. Bueno, ¿eh? Yo me voy a tirar esto, el cuerno, y ahí vamos, ¿eh? Full. Uy, 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 ¿eh? Vamos. Nos revienta, ¿eh? Ahí, eso rojo que ven ahí es porque le dejé sangrando, ¿sí? Por parte de la habilidad que justamente adquirimos.
cuando subimos de nivel. Ojo con eso. Ojo. Ahí está. Buenísimo. Lo mató. Lo siento. No quiero ser malo, pero los mató a los muchachos ahí. Y bueno, ¿qué le va a hacer? Mala suerte. Ahí estamos. Uno más. Uno más. Eso. Muy bien. Cíclope abajo. A veces te da un buen garrote. En este caso, el garrote es bastante malito, pero está bueno porque si sos un personaje melee, cuerpo a cuerpo, te puede llegar a dar un buen garrote con lindas estadísticas, ¿eh? Otro anillito. A ver estas cosas. No, ¿qué más tenemos? Tampoco. Grebas. No. A ver. No, mucha fuerza. Brazales, lo mismo. Amuleto con energía, no. Lo mismo. Ni siquiera. No sirve, no sirve. La ¿Qué pasa, Darío? ¿Qué pasa? Bueno, bueno, Darío, muchísimas gracias por regalar suscripciones. Mirá. Ahí por ahí. Le cayó a Sonia la suscripción, Bien. Bien. La muerte. ¿Qué más tenemos por ahí? Ya llegas a un boss, sí, Sonia, ahí nos costó un poquito, ¿no? Estuvimos ahí con el cíclope peleándolo bastante. No sé. Ni siquiera la muerte. El bicho más molesto del juego, no sé si hay un bicho más molesto. Yo creo que el acto 3 es bastante molesto en líneas generales. Y el acto. Ni siquiera la muerte. El acto 3 y cuál otro. Porque el acto 3 es el que tiene los hombres tigre. El que es en el Medio Oriente. Es muy molesto. Pero muy molesto los bichos de allí, ¿eh? Muy molesto. Yo por lo menos me parecen bastante repudiables, ¿eh? Esos bichos. No, lanza no. Dije que vamos a jugar con arco y flecha. Así que no vamos a ir a lanzas en esta oportunidad. Me van a obligar a usar el shift. Vamos. ¿Qué más hay por ahí? A ver. Bueno, no, esto. Damos la vueltita por acá. Eso, bien de bien. Ojo, miren ese rincón. De mucha riqueza. Claramente. Claramente, acá tenés la misión secundaria que te decía que un barco naufragó. Y hay rumores de que llevaba un tesoro, dicho naufragio. Así que, ahí vamos, ¿no? Ahí estamos nosotros. Ya lo vimos, ya lo pispeamos desde acá arriba, así que tocará ir hasta ahí para eventualmente quedarnos con el botín. ¿Qué más? Buenas, buenas, Rulo, por ahí. Todo tranqui, ¿cómo vas vos? Tu regalito, ¿cómo regalito de cumple es tu cumpleaños, Sonia? ¿Cuándo es o cuándo fue? ¿Qué más hay por ahí? A ver. Darío dice, retribuyendo un poco de lo que nos das con tu... Gracias, 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 Darío. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por el apoyo, de verdad. Yo entiendo que, por ejemplo, el video del día de hoy, el de la historia, ¿no? El del lore de Diablo 4, gustó mucho. Yo sé que ese tipo de videos me lo vienen pidiendo hace tiempo. Lleva muchísimo tiempo armar un video de ese estilo. Y la verdad es que no estoy teniendo mucho tiempo y por eso es que se me hace imposible armar un video con esa profundidad. Pero bueno, me pareció que en esta oportunidad Diablo 4 lo merecía para por lo menos sentar un poquito las bases de qué nos vamos a encontrar, ¿no? En Diablo 4. Al menos en ese aspecto me pareció relevante traerlo. Pero bueno, ya veremos cómo podemos seguir quizás ahondando un poquito en ese aspecto que sé que muchos de ustedes tienen ganas de escucharme a mí, no sé por qué, pero tienen ganas de ver mi perspectiva acerca del lore y la historia de Diablo, pero ya veremos después cómo lo vamos viendo y cómo lo vamos haciendo ahí. Pero bueno, bien, ahí está la misión secundaria que les decía. Ahora vamos a abrir todos esos cofres a ver si sale algo interesante, que a esta altura ya nos podrían dar un casquito o al menos un anillo interesante. Yo sé que a este nivel sale un anillo más que bueno. No estaría pasando. Miren todo esto. Vamos a ir agarrando todas estas cosas. Dije anillos y amuletos y salió todo eso justamente. Muy bien. ¿Qué más tenemos? A ver por ahí.
Sonia dice, fue el miércoles. Si no me equivoco, unos días antes cumplió un añito el nene de Poggetti. Claro, cierto, cierto, cierto. Correctísimo. Bueno, feliz cumpleaños entonces para Sonia. Y sí, mirá Darío con qué puntería regalándole la suscripción al canal. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. A ver, ¿qué me quedó por ahí? El tocayo, por ahí. Mori, saludos. ¿Cómo estás, tocayo? Aquí esperando el parche del día 25 de Last Epoch. Y por supuesto, ganas de Diablo 4. Mira qué bien. Un parche de Last Epoch que siguen sin animarse siquiera a dar alguna fecha, ¿no? De la versión 1.0. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tocará esperar. Cuando salga, ya todo el mundo va a estar con Diablo 4 y va a decir, no, no voy a ir a Last Epoch. Lo siento mucho. ¿Qué más hay por ahí? A ver. Curoneco por ahí. Ese esqueleto tipo asesino de ensueño. Estaba rotito, pero el loot del jefe supremo era glorioso. No recuerdo, ¿eh? No recuerdo ese bicho que me decís, que me mencionás. Ahora mismo, al menos, así no lo tengo en la memoria. Quizás para mí no fue molesto. Vamos a ver, porque la perspectiva también depende a veces de con qué estás jugando, ¿no? Yo, por ejemplo, repito, con el guerrero, los hombres tigres del acto 3, hay uno en específico, hay un único, ¿viste esos que tienen la estrellita en la cabeza? Ese en el acto 3, pero te revienta. Aparte te mata de 2-3 golpes. A lo carnicero de Diablo 4, bueno, algo así. Brutal. Pero repito, para mí depende mucho de la perspectiva con la que estés jugando. Ojo con estas tortugas que son durísimas. Por lo tanto, a tirar el cuernito y a poder sacarle el mayor provecho que podamos. Vamos, vamos, rapidito. Ahí está. Miren la velocidad de ataque, cuando usamos eso. Es brutal esa habilidad, me encanta. Uy, me esquiva todas las flechas. Mirala, mirala, mirala. Qué cinturita esa tortuga, ¿qué le pasa? Ahí está. Bien. Montón de huesos. Vamos. Bueno. El oro va a ser más importante más tarde. Ojo, el arte acá. Atención. Me gusta esta cueva. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. Por ahí Rulo dice, todo tranqui, volviendo del trabajo, llueve tremendo acá, en Uruguay está igual, no, la verdad es que no, y no llueve acá en Uruguay hace un montón, y de hecho estamos teniendo problemas con respecto a eso, ¿sí? Estamos teniendo problemas de sequía, por más que no se pueda creer, Uruguay está teniendo problemas de sequía con el agua, de hecho nos están dando el agua potable que sale de la canilla, es prácticamente no es potable, ya no se puede tomar, así de mal está Uruguay. En ese aspecto, ¿no? Estamos esperando que llueva, básicamente. Estoy seguro que más de uno está haciendo una danza de la lluvia, ¿no? Estoy seguro que más de uno está como loco haciéndolo. Porque realmente acá en Uruguay estamos bastante mal en ese aspecto. Estamos como esperando con muchas ansias que llueva. Cosa que no estaría sucediendo, ¿no? Bueno, las tortugas un poquito, ¿no? Un poquito duras. ¿Qué les pasa? ¿Qué les dieron de comer a las tortugas? A ver, este nos da vida. Mucho mejor que lo que tenemos ahora mismo. Porque resistencias, lo que vienen siendo resistencias elementales a nivel bajo, yo no quiero ser malo, pero no tiene mucho sentido. Por lo tanto, con esa lógica, ¿es este? Sí. Por lo tanto, con esa lógica, ahí está. Hacemos cambio de este anillo, esto no. Ordenamos un poquito eso. Seguimos. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. Por ahí, Nightwolf. Buenas, buenas. ¿Cómo andas, Mori? ¿Qué opinás de la llegada del loco a la celeste? Uy, uy, uy. Ahora lo conversamos, si quieren. Hablamos un poquito de fútbol. ¿Por qué no? Claro que sí. Por ahí, Forna dice, me muero, sos uruguayo. Con razón, tan buena onda. Qué copado, hermoso país, hermano. Bueno, bueno, bueno. No sabía. Sí, claro, soy uruguayo. Claro que sí. Sí. Sí, soy uruguayo. gracias, gracias por esas palabras. Me alegro que guste el contenido del canal y demás. Me alegro. Voy a alejarme un poquito porque esta tortuga me está molestando un poco. Ahí está. Bien. Sí, están muy duras estas tortugas, quizás para nosotros. Demasiado, Nos cuesta, Nos cuesta bastante, de hecho. Voy a ver qué puedo hacer al respecto, ¿no? Buenas, buenas, Ashwall, por ahí. Forna dice, tengo menos fútbol que Pampita, pero bienvenido al tema del chat, denle con ganas. No pasa nada, está bien, acá todos hablamos, todos participamos y no pasa absolutamente nada. El que quiera tirar un tema en el chat, lo tira y vemos si lo conversamos. No pasa absolutamente nada, muchachos. Acá no se van a quedar afuera, Nadie te va a decir, no, vos acá no entrás, vos acá no opinás, vos acá no podés, nada, eso no, acá no va a pasar. No se preocupen.
Bueno, déjame que vamos a quitearlos a estos. Ahí está. Buenísimo. Bien, 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 bien. Y ahora sí, ¿qué teníamos por ahí? ¿Qué dice? A ver. Curónico dice, es en el pasaje secreto del acto 4, uno de los sátiros de las jaulas, cuando muere se transforma en el esqueleto que se llamaba Arthur. Dice, el acto 4. Bueno, yo creo que... No sé, No sé si lo maté, si te soy sincero. Ahora que lo mencionás, el acto 4 no lo tengo muy... muy en la memoria. Voy a volver a utilizar el cuerno. Ahí estamos. Que con esto deberíamos estar bastante mejor, ¿eh? ¿Vieron cómo le baja la vida? Aplicamos sangrado. Y hacemos mucho más daño. Tenemos mucha más velocidad de ataque también. Vamos. Sí. Mucho más rápido. Lo que pasa es que el cooldown, ¿no? De esta habilidad es bastante alto. Entonces eso también nos cuesta un poquito. Bien, ahí tenemos. Esto es lo que yo les decía. ¿Vieron esa estrella que tiene en la cabeza? Son estos únicos que cuando los mataste dan una experiencia extra. ¿Sí? Te da puntitos de experiencia extra. Por supuesto que son como enemigos más poderosos. Y algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos sí que cuesta un poquito más matarlos, ¿no? Como que son un poquito más diferentes, más fuertes, digo, en ese aspecto. Por ejemplo, suelen estar un poquito por encima del nivel. Ese era nivel 15, nosotros ahora mismo estamos nivel 10. Así que bueno, también eso juega, ¿no? Bien, ¿qué más? Hades, puede saltar un objeto violeta que se nos tatúa, llamar, no sé qué, para abrir una salta... No lo hice. No lo hice, correcto. Bien, ¿qué más? Bueno, el loco Bielsa, ¿no? El loco Bielsa va a dirigir Uruguay. A ver esto... El loco Bielsa va a dirigir Uruguay. A ver, está bien. Yo, si te soy sincero, yo en realidad en líneas generales no soy fanático y no me gusta que un técnico extranjero dirija una selección. Cualquier selección sea, ¿sí? La selección de Tanzania... No me gusta que la dirija un extranjero. Que la dirija siempre alguien que sea del país. Ahora, ya lo decidieron. Y no solo ya lo decidieron, sino que ya está. Está contratado, ya, etcétera, etcétera. Así que ahora lo que hay que hacer es apoyar, sin más. Dejarlo trabajar y apoyar el trabajo que el tipo va a traer acá. Y con respecto a eso, a mí me parece que está muy bien. Eso sí, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados acá en Uruguay. Muy diferente, tanto su metodología de trabajo como su idea, su filosofía de fútbol es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en líneas generales acá en Uruguay y a su vez en los últimos tiempos. En los últimos tiempos Uruguay, claro está, que no ha jugado un juego ni muy vistoso ni nada que se le parezca, ¿no? Esto está clarísimo. A pesar de que, bueno, que históricamente ha sido casi siempre así Uruguay, ¿no? Con el hecho de un juego mucho más modesto, mucho más de respuesta. Vamos a ver. Si sobre todo Bielsa logra adaptar, ¿no? Su filosofía, plasmarlo luego en los entrenamientos, en el manejo del grupo. El tipo siempre habla muy bien, ¿no? Se expresa muy bien. Logra tener como... Es un estudioso de fútbol el tipo. El tipo es un estudioso de fútbol. Por lo tanto, por ahí también tiene muchísimo conocimiento. Entonces eso siempre ayuda. Ahora, tratemos también de entender que está en Uruguay. Se va a encontrar con muchos problemas. Ya sea problemas a nivel de infraestructura. A nivel institucional. Va a tener que ir amoldándose también a lo que se va a encontrar aquí en Uruguay. Vamos a ver si él tiene también cintura para acostumbrarse a ese tipo de cosas. ¿Sí? Todo eso es muy importante. No es simplemente llegar y decir, sí, tengo a Suárez, lo pongo a Suárez y 10 más. No, bueno, tratemos también de que hay un montón de cosas que influyen y que inciden dentro de eso. Pero repito, para mí, si lo dejas trabajar, el tipo te va a dar buenos resultados. Ojalá logre también estar más allá de lo que es la mayor, que trate de hacer o emular, entre comillas, un poquito lo que hizo el maestro Tabárez, que él se involucró realmente con toda la estructura de las selecciones del fútbol uruguayo, ¿no? En todas las selecciones uruguayas, todas las juveniles y todo lo demás, la verdad es que ha logrado meterse en todo eso el maestro Tabárez. Y si el loco Bielsa puede hacerlo, sería genial, claro está. Muchísimas gracias, Goten, por esa suscripción. Gracias por ahí a Gente Ross también.
Bienvenido, bienvenido. Gracias por el follow, bienvenido al directo. Y muchas gracias por ahí, Goten, por la suscripción. Ese te agradece una enorme. Se te agradece enormemente el apoyo hacia el canal, ¿sí? ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, Ragnar, por ahí. Gracias por el follow, bienvenido al directo también. Seguimos hablando un poquito. ¿Qué más tenemos? A ver por ahí. Rulo dice, no me esperaba lo de la sequía ya, soy optimista, en cualquier momento le llega. Bueno, ojalá, ojalá así sea. Además, viene siendo un poquito así, ¿no? Como que las lluvias en Argentina primero se danan por ahí y luego llegan aquí en Uruguay, ¿eh? Eso ha pasado bastante, sobre todo cuando llueve en Buenos Aires. No sé si sos de Buenos Aires o no, pero normalmente cuando llueve en Buenos Aires, esa misma noche o al otro día ya está acá en Montevideo también. Así que por ese lado ojalá así sea. ¿Qué más? ¿Qué más hay por ahí? Curoneco por ahí dice, a ver, la selección es nacional, debería ser talento nacional los que jugaran y los que dirigieran, pero a gustos colores. Bueno, a ver, los que juegan normalmente lo son, les guste o no, la gran mayoría son talentos nacionales. Lo que sí se está estilando muchísimo hoy en día es justamente esto, ¿no? De traer un técnico extranjero, y a mí eso no me termina de convencer, pero repito. Si me preguntás antes, no, no lo quiero, pero no lo quiero por su condición de extranjero, nada más que eso. Ahora que está, hay que apoyarlo, hay que darle para adelante y vamos arriba a Bielsa y vamos arriba a Uruguay. Esto es así. Hay que apoyar a la selección uruguaya de fútbol. No hay que decir esto, es Bielsa, no es Bielsa, estar anti esto. No, ahora que ya llegó, que ya firmó contrato, ya está. ¿Qué vas a decir? No te vas a quedar de brazos cruzados como un niño chico a decir, no, no me gusta. Que no, no, a ver, esto es así. Ya está, ahora que ya está... la selección va a entrar a la cancha, va a querer ganar y ahí hay que seguir alentando como siempre. Ya está, no hay mucha vuelta. No, no hay que darle mucho color y no hay, hay que encontrar, digamos, cosas donde no las hay. Sí, sí, de Buenos Aires, dice por ahí. Bueno, Rulo, entonces, si en Buenos Aires llovió así, de esa manera que me dijiste, ojalá por aquí esté en breves también. Subimos otro nivelito más, vamos a ponerle un puntito a fuerza y un puntito a salud. Bien. En cuanto a habilidades, me gustó esta habilidad, realmente, me está dando lindas estadísticas, le voy a dar 2 puntitos, no está mal. Uy, mirá el próximo, llegamos un 30%, Me llama la atención ese 30%, ¿no? ¿No les llama la atención a ustedes? ¿Un 30%? Es muy bueno un 30%, ¿y qué más tenemos por acá? Un poquito más de daño, aumento de velocidad de proyectiles. Sí, pero la velocidad de proyectil tampoco me calienta tanto. Esto es demasiado, pero es un buffo muy circunstancial. Lo activás, dura unos segunditos. Después estás ahí 3 minutos para volver a tenerlo. Vamos a darle otro puntito a la maestría, pero me gustó mucho esta habilidad, Demasiado, quizás. Bien. Ahí estamos. Aprovechamos, ¿no? Que tenemos la distancia por acá. Bien. Un poquito la aprovechar, ¿no? La distancia. Eso. ¿Qué más hay por ahí? Nightwolf dice, a ver, a nosotros nos cagó un mundial en el 2002. Sí, lo recuerdo clarito, además. Por no llevar a Riquelme y no poner a Crespo con Batistuta cuando el partido contra Suecia lo ameritaba y para nuestro país que era fuera. Y sí, no me digas. Por eso nunca más va a dirigir acá ni un equipo. No, yo sé que ahí... Que le hicieron, ¿no? Le hicieron la cruz, como se dice. Normalmente lo crucificaron, ¿no? Y yo eso lo entiendo perfectamente. Con la pasión que hay acá en el Río de la Plata por el fútbol. De la manera, además, en la que quedó afuera. Con el equipo que tenían, ¿no? Yo creo que en cuanto a nivel de estrellas. Ha sido una de las argentinas más. Con más renombre, ¿no? De la historia. Y quedar afuera en primera ronda. Y además que no tenían una fase de grupos. Tan difícil, ¿no? La verdad es que fue bastante doloroso y lo entiendo perfectamente, sobre todo después de lo que fueron las eliminatorias, ¿no? Aquellas eliminatorias donde Argentina arrasó, pero arrasó, no encontró rival acá en Sudamérica. Fue increíble. Pero bueno, tengamos en cuenta que sí, que son cosas que se pueden dar, ¿no? A veces los mundiales... No coincidís bien. Habían ciertas risperezas. Me acuerdo que la prensa siempre hablaba, ¿no? Que a los argentinos, ¿no? A la selección de aquel entonces no le gustaba que Bielsa los hiciera entrenar tanto. Yo me reía porque digo, ¿cómo puede ser, no? Vos sos jugador de fútbol, vivís de eso y lo único que tenés que hacer es ir a entrenar. Y es como, no quiero entrenar tanto. Se hablaba mucho de eso también en ese momento.
Bueno, no sé realmente lo que habrá sucedido de verdad, ¿no? Porque muchas veces la prensa, y bueno, que realmente hasta qué punto la prensa sabe, ¿no? Lo que está pasando ahí adentro del vestuario y demás, pero sí, fue una gran sorpresa y una gran decepción aquella selección argentina, sobre todo uno acá, en Sudamérica, habiéndolo visto, ¿no? Habiendo visto esa selección argentina, cómo arrasó en las eliminatorias, eso siempre a uno le va dejando ese gusto amargo, y es lo que no le termina de gustar. Por ahí Paturusek dice, Bielsa es un muy buen técnico, ojalá que lo sepan entender. Bueno, sí, yo, más allá de entender, vos, no es que vos te tengan que entender, vos te tenés que hacer entender, porque el fútbol es así. Uno puede ser un fenómeno, pero si no lo sabés plasmar y no sabés después que los muchachos, ¿no? Que los jugadores que vos estás dirigiendo, en definitiva, entiendan esa manera o esa visión del fútbol, eso es otra cosa. Hay que saber plasmarlo, hay que saber transmitirlo, y a partir de ahí es que los se va a poder construir en base a eso el desarrollo del fútbol que vos después que eventualmente querés proponer, ¿no? Pero siempre tenés que saber plasmar y transmitir lo que, o la filosofía o la visión del fútbol que vos tenés. A ver por acá, ¿qué más hay por ahí? Sonia dice, tenés que tener en cuenta que el arquero es muy blandito, necesita hacer daño para equilibrar. Correcto, Sonia. De igual manera me llama mucho la atención algunas de estas estadísticas, ¿no? La verdad que me llama la atención que con niveles tan bajos es un montón los niveles, ¿no? Los porcentajes. A eso voy, los niveles de daño. Pero está muy bien. Y de momento se siente bien el personaje. Así que de momento venimos bastante bien, te digo, además. No estamos pasando muchas zozobras. Yo pensé que, por una cuestión de que yo no estoy muy acostumbrado tampoco a jugar arqueros. Y porque quizás, ¿no? Las mecánicas o capaz que yo voy a empezar a tener algunas dificultades y demás, pero vamos a estar bastante bien, ¿no? Me parece. De momento venimos bastante bien. Bien, ahí hay otro con eso ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Pum, tirás el cuernito y va. Pum, te sacás arriba de esos y le empezás a tirar a este, que encima le dejás el sangrado. Buenísimo. Me lo llevo para el puente. Y ahí él ya, solito con el sangrado, debería... Ahí está, buenísimo. Bien. Bien nosotros, ¿eh? La armadura esta va a pedir un montón de fuerza. Ah, pero lo tenemos. Ah, pero no es mejor que lo que tenemos, ¿eh? Mala suerte. Seguimos. Bien, ¿qué más hay por ahí? Por ahí Ragnar, ¿qué dice? Hola bro, oye una pregunta, no me aparecen los canales en tu Discord, ¿cómo hago para verlos? Ragnar, quizás esto se debe, ¿sí? A que cuando entras hay una... Yo te voy a dar, ahora te voy a habilitar, pero te explico, y ya para todos los que quieran entrar al Discord, ahí te habilité, Ragnar. Pero para que quede claro, ¿sí? Aquellos que quieran entrar al Discord, básicamente vos cuando entras al Discord vas a ver un canal solo, que se llama Casi Miembros. Ahí lo que tenés que hacer es reaccionar al mensaje que está escrito con el dedito para arriba, y eso lo que va a hacer es darte el acceso al canal. Está hecho para evitar bots, básicamente es eso, porque los bots no van a entrar al canal a reaccionar, pero las personas sí, de eso se trata. Bien, ¿qué más? Por ahí, ¿qué más tenemos por ahí? Kuroneko por ahí que dice, a ver, los arqueros suelen tener wills con daño por tiempo y algo de CC o algún compañero de Taos. Correcto, sí, hay mucha gente que por ejemplo juega con la maestría de la tierra debido a el bicho este, ¿sí? Que es un golem, vamos a decir la verdad, ahí le llaman morador del núcleo, es un golem de fuego que en realidad lo que hace es tauntear enemigos, los enemigos le van a pegar a él y vos desde atrás estás tirando flechas como un loco. Está bien, yo de momento no voy a decantarme por una segunda maestría, ¿sí? No tengo ninguna necesidad y venimos bien con la maestría de la casa. Bien, ¿qué más? A ver por ahí, ¿qué más tenemos? A ver, a ver... Nightwolf por ahí que dice, a ver... Además en la conferencia la vi toda a preguntarle por argentino cuando el tema es Uruguay. Igual soy anti-Bielsa y te das cuenta. Bueno, me doy cuenta que sos anti-Bielsa, sí. Pero
Pero bueno, tiene sentido que igual al tipo le pregunten por Argentina, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo no le vas a preguntar por Argentina si el tipo es argentino, dirigió a Argentina, Argentina viene y sale campeona del mundo? A ver, tiene todo el sentido del mundo que así sea. Utilicé el cuerno, en realidad yo quiero no solo matar a estos jabalíes, que verán que le hacemos un montón de daño a las bestias, sino a este otro, que lo vi a este todo enorme. Ya se me fue el efecto. Ah, no, todavía lo tenemos, ¿eh? Ahí arriba a la izquierda lo vemos. Bien, bien nosotros. A ver si lo matamos a este. Buenísimo. Hay que sacarle provecho cuando utilizas ahí el cuerno ese. Vamos. Ojo con las redes. Ojo, ¿eh? Ahí lo esquivamos, pero hay que tener mucho cuidado. Bien. Un anillito, no sé qué. Vamos. Bien. ¿Qué más hay por ahí? Buenas, buenas, Simón. Por ahí llegando. Bienvenido, bienvenido. Muy brilloso está esta sección de la pantalla. Y me está achicharrando los ojos. No te lo voy a mentir, ¿eh? Pero lo tengo como un 40% del brillo al monitor este. Así que no sé. Es una cuestión de la zona nomás, supongo. ¿Qué más hay por ahí? A ver. Igualmente los daños a skill son para enemigos específicos. Sí, claro. Está clarísimo. Sí. ¿Qué más? Ragnar, por ahí dice, bueno, gracias, oye, te enviaré mensaje por Discord, ya que necesito ver si puedes ayudarme a configurar más tarde o cuando puedas OBS. Ya quiero Bueno, sí, yo te mando la configuración que tengo yo. Mucho más que eso, no sé si puedo hacer realmente, pero te mando la configuración que tengo yo y vos ahí ves si te sirve o no. Pero bueno, además Uruguay, ¿sí? Futbolísticamente hablando, siempre, siempre está sacando jugadores nuevos, siempre vienen nuevas generaciones que están muy bien, jugadores que pintan muy bien. Entonces, desde ese punto de vista, y sí, yo te diría que sí, que está bien, y que está buenísimo, y mirá que fulano, y mirá que... Está bien. Yo creo que Bielsa además sabe, ¿no? Que Uruguay es muy rico desde ese punto de vista. Futbolísticamente hablando, Uruguay es extremadamente rico. Entonces... Yo creo que si hay alguien que le puede también sacar mucho provecho es Bielsa. Por una cuestión de que puede llegar a formar muchísimos jugadores. Pero tiene que estar al pendiente. Tiene que, repito, muchas veces va a tener que asumir que hay cosas que no están bien hechas. Que hay cosas que no va a poder hacerlas como él quiere. Por una cuestión de cómo funcionan acá las cosas en el fútbol uruguayo. Entonces, si él no logra quizás entender eso o adaptarse a eso... Y va a complicarse un poquito las cosas, ¿sí? Porque no todos acá, además, van a recibirlo con los brazos abiertos, porque el uruguayo es así. Entonces, quizás se encuentre con algún inconveniente también por ese lado. Va a tener que saber llevarla, ¿sí? Así que, no sé yo, la gente quiere también resultados inmediatos, porque le reconocen a Bielsa, ¿no? Y saben muy bien, ¿no? Mirá qué fenómeno que es Bielsa y demás. Pero ya le van a pedir y le van a reclamar quizás resultados inmediatos, cosa que sabemos que no van a suceder. Yo creo que además se vienen unas eliminatorias muy accesibles. El próximo mundial que quieren hacer es nefasto, me parece absolutamente aberrante que quieran meter 48 selecciones en un mundial, que quieran hacer 16avos de final, pero bueno, es lo que quieren hacer para el próximo mundial. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que va a clasificar casi toda Sudamérica. Por lo tanto, no hay cómo quedarse afuera del Mundial. Por lo tanto, la prueba para Bielsa no es clasificar a Uruguay al Mundial. Lo siento, pero no lo es. Porque cualquier técnico te lleva a Uruguay al Mundial. ¿Sí? Porque somos 8 o 9 en Sudamérica. Vamos 7, creo. No tiene sentido. A ver si nos entendemos. Pero ningún sentido. Entonces, bajo esa premisa, no tenés cómo quedarte afuera. Y si no tenés cómo quedarte afuera... La prueba de Bielsa va a estar en el juego que demuestre, ¿sí? ¿Qué tal va el juego? Pero sobre todo la primer prueba de fuego va a ser la Copa América, ¿sí? La Copa América va a ser la prueba de fuego de Bielsa. A partir de ahí hablamos. Pero la Copa América va a ser la prueba de fuego.
Bien, ahora hablamos con ese. Déjame limpiar esta zona. ¿Qué tenemos por ahí? A ver. Curoneco por ahí, ¿qué decís? 48, ¿por qué no mejor no juegan todos los países del mundo? Es que, bueno, sí, pero que quieren hacer eso, ¿no? Quieren tener un poquito de... Quiere la FIFA, encima de que además la FIFA quiere que dure más, ¿no? Y que el campeonato sea más largo y que... En definitiva, la FIFA haciendo cosas de la FIFA, ¿no? Quiere más plata, quiere que sea más rentable el campeonato del mundo, etcétera, etcétera. Entonces todo eso después repercute también en estas cosas. Repito, 48 selecciones, 16avos de final en un mundial. No me parece, no corresponde, realmente no corresponde. Pero bueno, si la FIFA así lo dispone, no nos queda otra. Es de locos, lo del mundial es de locos, Venegas, correcto. Nightwolf, a ver, el anti-Bielsa nos dice. Mira, para que te des cuenta, una idea de lo que es Bielsa. En 2002, cuando jugaron Argentina y Uruguay, Argentina, entre comillas, le dio una mano a Uruguay para que juegue el repechaje. Bielsa armó un escándalo, hubo un cortocircuito. Argentina ya estaba clasificada y no se iba a matar ese partido, vos entendés, Mari. A ver. Esas cosas yo siempre las agarro con pinzas, siempre estuvo, ¿no? Esto de Argentina como... Durante muchos años, ¿eh? Yo ahora no recuerdo. Pero hasta el Mundial. 2000. Hasta el anterior de este último. Hasta el 2018. Siempre fueron las mismas eliminatorias, ¿eh? El mismo orden de equipos. El mismo. Exactamente el mismo orden de equipos. Por lo tanto, ya sabías que tu última fecha era con Argentina. Por lo tanto, según cómo llevaba Uruguay, y ahí se hablaba con Argentina, che, afloja un poquito, no nos golees, vamos a sacar un puntito, ¿no? Pero a ver, porque durante tanto tiempo fue así, que eso es una realidad y eso sucedió. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, ¿qué más? Simón dice, México dio mucha lana para tener sedes del Mundial. Y bueno, sí, a mí igual eso no me gusta, es un Mundial... Yo no quiero ser malo. Pero es un mundial Estados Unidos, México y Canadá. No me molesta por eso. Lo que me molesta es las selecciones que eventualmente van a ir al mundial. No me gusta. No me gusta porque se van a meter selecciones que para mí no están a nivel de ir al mundial. Por algo jamás han ido a un mundial. ¿Se entiende? Se van a meter selecciones que jamás clasificaron a un mundial. Y por algo será, ¿sí? Venezuela, por ejemplo, jamás clasificó un mundial. Ahora va a tener serias chances de ir. ¿Por qué? Porque va casi toda Sudamérica. Imagínate que si concatenas una rachita de victorias, no sé qué, pum, te metes en el mundial. Y pero por algo jamás fueron a un mundial. No quiero ser malo, pero es una realidad, están los números, las estadísticas. Entonces, se van a meter selecciones que realmente van a ir para ser goleadas, nada más. Y eso no está bueno. Imagínate que te toca con un Holanda en el grupo. Holanda te hace 6. Te hace 6, punto. Ya está. Porque históricamente ha pasado. Y estas son cosas que no deberían suceder. Ni siquiera la muerte puede librarte de mí. Saludos arroba Mori. Saludos para ti también, Atrancaín. Muchísimas gracias por la suscripción y por el apoyo al canal, como siempre. Bienvenido, bienvenido al directo. ¿Qué tenemos por acá? A ver. Murder One, por ahí. Buenas, Mori. Buenas, buenas. Por ahí llegando. Buenas, buenas, querido Poyetti. Bienvenido, bienvenido una vez más al directo. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. Juanchi, por ahí. Juanchi, Juanchi. Bienvenido, querido. ¿Cómo te va? ¿Qué más tenemos? Tino por ahí dice, alguien quiere pensar en Haaland. Bueno, le quieren dar que clasifique a Noruega a un mundial, ¿no? Bueno, ok, ok. Ponele. Marden One dice, a ver, ¿cuántos equipos van de Sudamérica ahora? Pasa que somos 10. Van como 7. Van como 7, es una locura. Es una locura. Nightwolf por ahí dice, a ver, prefiero mil veces perder en la última fecha clasificado contra Uruguay y que puedan jugar en repechaje. Bueno, sí, lo entiendo, Nightwolf. Yo te entiendo perfectamente. Pero lo que yo te estaba transmitiendo es lo que ha sucedido históricamente, a pesar de que sea, lamentablemente. Pero es lo que ha sucedido. ¿Qué más?
Por ahí, a ver, el mundial se supone que es para los mejores, pero si metes tantos equipos ya no es lo mismo, obviamente, y eso es un poco lo que va a suceder, se va a desvirtuar muchísimo, muchísimo. ¿Qué más? Tenemos por ahí, Venegas dice, a ver, acá en Europa no va a gustar, eso afectará el rendimiento de las ligas por el desgaste de los jugadores, ni hablar, ni hablar. Vamos a ver qué pasa, pero no es para nada bueno ese mundial tan largo. Sonia por ahí dice, a ver, habéis llegado los tres a la vez, confesá que estaban juntos, correcto, ojito, ojito con ese Poggetti, Juachi, Atlancaín, ese tridente, hay que tener cuidado. Te perdiste como una hora de directo, mirá, 1 hora 09, 40 segundos, vamos. Ese es el tiempo que te perdiste y que se perdieron de directo, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Bien, sigamos. Se escucha, ¿no? ¿Se escucha bien el juego o se escucha muy bajito? My name is Chiron. I am pleased to meet you. Sadly, I have a problem that I cannot solve. Muy bien. El amable centauro que quiere que... Pero claro, campeón, ¿qué te pasó? At peace with all the creatures, but recently they have gone mad. Worst of all, I know. Bueno, claro que sí, vamos a recuperarle el arco, vamos. Ahí voy, Bien, bien, bien. La vuelta por aquí. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, Simón dice, Mori, ¿ya hiciste el video de Lore de todo diablo? No, 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 para nada y no va a llegar nunca ese video. Te lo digo desde ya, no va a llegar nunca. No, lo siento, Simón, pero no va a llegar nunca. Muy complicado. Muy complicado por la cantidad de tiempo que me llevaría a hacerlo, ¿sí? Es inviable para mí. Hice un video del Lore, de la historia de Diablo, que en realidad... se viene en Diablo 4, ¿no? La trama que ellos van a tratar, pero únicamente eso, en Diablo 4. Muy bien, y ahí está el arco de nuestro, vamos a decir, pseudo amigo. Porque no le vamos a decir amigo a un centauro, ¿no? No sé yo si es amigo nuestro, el centauro, pero... Bien, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, Nightwolf, ¿qué dice por ahí? La gran pregunta, ¿con qué personaje vas a arrancar Diablo 4? en realidad yo no quiero ser malo, pero eso no es una gran pregunta. Ya lo sabemos todos, ¿no? Voy a jugar bárbaro. Bárbaro hardcore y bárbaro común, Las dos cosas, ¿sí? No solo bárbaro, sino bárbaro en hardcore también, por supuesto. Voy a empezar ambas cosas. Una lo vamos a jugar en directo y el otro lo voy a jugar yo por mi cuenta. Sobre todo para ver si podemos jugar un poquito de PvP en hardcore. Y esto hace que al jugar PvP en hardcore, cuando matas a un rival, se muere definitivamente. Y eso es un poquito lo que queremos testear, Así nomás. A ver, en las colinas. Excelente. Excelente. Sí, me acuerdo de esto. Está escondido por ahí. Ok. Bueno, basta. Ahí. Vamos a vender estas cositas. Que tenemos 81 de vida, me sirve. Pum. ¿No? Ah, pero prefiero tener mucha más vida que esta porquería. Ok. Vendemos. Sí, vamos a vender todo. Vamos. Los amuletos. Los revisé. Uy, esos no, Ahí está. Safe travels. I was on my way from Delphi with me encanta la voz de este. I had just set up camp among some nearby ruins when I heard the rattle of bone and smell. Bien. Sí, que sí, que sí, que sí.
Bueno, me gusta, ¿eh? Me gusta porque además esto te lo vas a encontrar en todos los actos y es que está lleno, ¿sí? Por todos lados está lleno de misiones secundarias. Esto está buenísimo porque en realidad te hace a vos recorrer todos los mapas, aprenderte bien todas las cositas y por ese lado está bueno. A mí por lo menos siempre me genera y me deja muchísimas más cosas, ¿no? Recorrerme todo y otra experiencia de juego, ¿no? Que siempre, más que el típico, ir a la misión principal, voy, hago eso, mato, y se terminó el juego, no. Hay un montón de cositas para hacer realmente. Que además le sacas mucho provecho también. Porque hay un montón de misiones secundarias que eventualmente o te dan. Reliquias que eventualmente podés precisar, ¿no? Reliquias son estas cosas. Son como las gemas que engarzás en las armas. En este caso son reliquias que encantan las armas, pero básicamente el mismo concepto. Y hay otras misiones secundarias que te pueden dar, por ejemplo, como recompensa un punto extra de habilidad o puntos extra de atributos, ¿sí? Por ese lado puede estar bastante bien. Habíamos subido, claro, pero no habíamos subido los puntos ahí. Ok, bien. Está claro. Típico. Típico mío. No pasa nada. Bueno. No hay que calentarse. Bien, sigamos leyendo por ahí. ¿Qué tenemos? A ver, por ahí, con Bárbaro como toda persona de bien, sí. Sí, bueno, ustedes saben muy bien que es mi personaje favorito, ¿no? Ya desde siempre, de toda la vida. Y claro que lo voy a llevar a nivel máximo, ¿no? Está clarísimo, porque voy a jugar tanto... Voy a jugar muchísimo Diablo 4. Realmente me parece que por eso estoy tratando de traer y de grabar un montón de cosas que lo que van a hacer en realidad es darme a mí el espacio para poder jugar solamente Diablo 4, que es un poquito la idea que tengo en mente. Porque, repito, me quiero meter sobre todo en esto del PvP hardcore. Me quiero meter en el PvP hardcore a ver qué tal está, a ver qué tal nos va y demás. Pero para eso hay que jugarlo y hay que armarlo bien y hay que estar bien preparado para eso. Así que eventualmente vamos a ver qué tal nos va. Por cierto, ya que llegó Atlancaín, ya que llegó Juanchi, aquellos que siguieron la serie de Solasta, muchachos, aquí en el canal, se terminó la serie de Solasta. Pero este domingo empieza una serie nueva, la serie de Mutant Year Zero. Vamos a ver qué tal, si les gusta o no. Van a haber muchos misplays, por lo menos los 5 primeros capítulos, ya hay grabados 10, para que se hagan una idea. Ya tengo 10 episodios grabados de esa serie. Por lo tanto, por lo menos 10 domingos seguidos tenemos video de Mutant Year Zero. ¿Se puede disparar desde acá arriba? ¿Desde un segundo nivel? No, ¿no? Estaría muy roto. Ah, se puede, sí. Ok. Bueno. A ver si encuentran el camino hacia nosotros. Así que ya hay 10. Sí, yo creo que son 10. A ver. Ya lo verifico. A ver, a ver. Ya les confirmo. A ver, ya te confirmo que estoy abriendo acá el canal de YouTube. A ver cómo estamos. 11. 11 videos. 11 videos ya hay de El Mutant y Arciro. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa, si podemos encararlo bien. Desde ya les voy avisando que en los primeros 5 capítulos capaz que ahí hay un poquito de misplays, ¿eh? Un poquito varios misplays. Pero después me voy encarrilando, me voy acostumbrando a las mecánicas del juego, las cuales sigo pensando que están un poquito medias meh, las mecánicas del combate y demás. Pero bueno, no pasa nada. Así todo le seguí metiendo, así que eventualmente vamos a tener cositas interesantes, ¿eh? Repito, se terminó la serie de los domingos de Solasta, pero empieza este domingo la serie de Mutant Year Zero. ¿Qué más hay por ahí? Juanchi dice, ¿y el loot? Mori, ¿desde cuándo dejas cosas en el suelo? Sí, porque hoy estoy en modo no junto nada que no me sirva, o que potencialmente me sirva. Así que, así estamos hoy, ¿eh? ¿Qué más? Curo por ahí que dice el centauro, no sé qué, ahí está. Correcto, bien, ¿qué más? La ninfa que da vida máxima, correcto, está buena. Hay uno que te da resistencias. Hay varias misiones interesantes.
Nightwolf, por ahí, a ver, yo lo jugué al bárbaro, me pareció roto más que en el 3 y el 2, pero mi personaje que me enamoré es la pícara, mirá vos. Yo la pícara... La pícara me resultó divertida, entretenida y me gustó más de lo que yo pensaba que me iba a gustar. De ahí a que la vaya a jugar, la verdad que mal vamos, ¿eh? ¿Qué más? Kuroneko por ahí dice, Mori, ¿por qué tiene filtro para ver blanco? Si no te interesa, no es que buscas algún objeto en particular. No, yo no tengo ningún filtro. El juego me está tirando, me tiran un objeto y me saltan todos. No me molesta en absoluto. Ni en Diablo 2, ni en Diablo 1, ni en Diablo 3, ni en Diablo 4, ni en Path of Exile, ni en Titan Quest. No me molesta ver todos los objetos que están en el piso. No me molesta en absoluto, porque así es el juego, ¿sí? No quiero filtros, que buscale esto, que bajate no sé qué, que fijate, que... Nada, nada. Lo jugamos al juego y se terminó el asunto. Bien. Buenas, buenas. Flechakill por ahí llegando también. Y pregunta, ¿qué programa usás para ver las temperaturas y FPS de la compu? Es una buena pregunta. Ya te confirmo. Ah, el MSI Afterburner se llama. Que lo combino con el Riva Tuner. ¿Sí? Te lo voy a escribir ahí si querés. Mira, MSI Afterburner. Y lo combino con el Riva Tuner. Ahí está. Por ahí que dice... A ver, Forna dice, yo jugué el hechicero de fuego, me encantó, está muy bien, ¿eh? Está muy bien y está muy muy entretenido, a mí me gustó el mago de fuego, me encantó. La verdad que lo jugué y ustedes lo vieron la beta pasada, estuvo muy bien, pero me gustó más la hechicera de frío, por supuesto, icónica, con el orbe de frío. No hay con qué darle, en cuanto a diversión al menos, el orbe de frío, la ventisca, y ganó, ganó por goleada. Vamos a meternos, vamos a ir para arriba primero, a la colina, a ayudar al amigo acá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo ya no sé con qué empezar. Me gustan varios. Así por ahí, Poyetti. Bueno, ahí eso hay que... ¿cómo podemos decir? Ahí vas a tener que decidirte por algo, Poyetti, ¿eh? No sé. Yo sé que a vos te gustó el nigromante. Capaz que el nigromante es lo tuyo. No lo sé. Realmente. Pero... hay que ver. Hay que ver ahí. Mirá que nos queda mucho tiempo, ¿eh? Hay que decidirse. ¿Qué más? ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué más tenemos? El mago de fuego estuvo bien. ¿Qué más? Forna por ahí dice, uy, qué bardo eso de los filtros y el árbol de habilidades en el PoE. Un posgrado en la universidad es menos complicado, hermano. Y la verdad es que no lo sé. Yo de momento... Mirá, estuve... Yo no quería hablar mucho hoy de Path of Exile. Estuvo cerca en la votación de que lo juguemos hoy. Pero ganó Titan Quest. La verdad es que estuve jugando Path of Exile. Estoy terminando el acto 8. Y recién a nivel 63, una cosa así, hice la... una de las peores cosas que me tocó hacer en un RPG. Y lo voy a decir así, con toda la soltura del mundo. Que es el laberinto ese para ascender. Qué cosa más aburrida. Pero, ¿qué lo parió? Qué aburrido, por favor. Qué cosa más aburrida. Estuve como 40 minutos para que después... elija qué quiero, que hacer un berserker, que hacer no sé qué. Aburridísimo es poco, ¿eh? Pero qué aburrido, por favor. Y recién ahí, ya te digo, nivel 63, una cosa así. No sé, y no le encontré tampoco mucha de momento. Bueno, no lo necesité, imagínense ustedes. Nivel 63, ya en el acto 8. Dije, ah, bueno, puedo hacerlo de la prueba de ascendencia. Y resulta que... que recién ahí lo hice. Así que imagínense, ¿eh? Tampoco... me parece que se le da como una sobretrascendencia, ¿no? A Path of Exile. Creo yo. Tiene como un montón... porque ya no son mecánicas de juego. Son como minijuegos. Ya dentro del juego son minijuegos. Ya ni siquiera son mecánicas de juego. Y la verdad es que... no quiero ser malo, lo de los atracos. Rarísimo eso. Qué cosa más rara eso de los atracos. Entrás a robar algo. No le entendí la lógica, no entendí para qué lo estaba haciendo. No sé. Realmente hay cosas que no le agregan nada al juego, a eso voy. ¿No? Lo del laberinto de ascendencia me pareció lamentable. Después, lo de los atracos,
También, otra cosa que está totalmente innecesaria. Al final, la verdad es que deja un poquito que desear esas cosas, ¿eh? Bueno, esto lo que pasa es que no me convence. Ok, vamos. Bien. Bien, bien, bien. Venimos bastante bien, ¿eh? La verdad es que me tenía poca fe con el arquerito, pero venimos bien, ¿eh? Ahí está. Bien, ¿qué más? Flecha kill por ahí. Yo le tengo fe al endgame del bárbaro. Bueno. Sí, puede ser. Yo la verdad es que ya habiéndolo jugado te puedo decir que sí. Yo estuve bien y sin problemas. Lo que pasa es que tampoco, viste, muchas veces no sé hasta qué punto está bien porque uno lo juega o está bien porque está bien, ¿no? No sé hasta qué punto soy yo, que tiene quizás demasiada... que la trascendencia pasa por lo que hace uno más que por lo que está jugando. Porque lo mismo digo de Path of Exile. Yo no estoy siguiendo ninguna build, ninguna guía de nada. Subo de nivel, le pongo el puntito donde a mí me parece y donde yo quiero. Estoy terminando el acto 8 y no hubo nada donde yo me di contra la pared y dije, no, esto no lo puedo pasar, ¿cómo hago para matar? No, no hubo nada. ¿Sí? Me mataron, sí, me mataron varias veces, no pasa nada. Ahora, seguís avanzando. Hacés clic. Es lo mismo que siempre les digo. Hacés clic y ¿qué hace? ¿Mata bichito? Mataste bichito. A fin de cuentas, un juego tipo Diablo que es matar bichitos y subir de nivel. No le den más color donde no lo hay. No le den más trascendencia, muchachos. No se preocupen, ¿eh? No se calienten, no se rasquen la cabeza. Que la verdad es que muchas veces le dan ese color donde no lo hay. No dejó nada el esqueleto. Ok. Bien. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. Forna dice, no probé la de frío. Creo que mientras... Bueno, puede ser. Y puede ser. ¿Por qué no? Por ahí Atlancaín. Mirá, me voy a clavar los domingos con el Mutant. Bien, bien. Atlancaín apoyando la nueva serie que se viene para el canal. Me alegro. Bien. Bien idea por ahí. Agradeciéndole a Darío por la suscripción de regalo. Muy bien. Juanchi por ahí dice, a ver, yo creo que jugaré el bárbaro igual que en la beta. Bueno, bien. Bien. Entiendo lo de la pícara, ¿no? Como la novedad, como que la gente quiere también, obviamente, ¿no? Jugar, jugar lo nuevo, jugar eso que, que es lo diferente y que además es lo que yo les decía, ¿no? También en cuanto a lo que es visualmente, está muy bien la pícara. Porque es eso, es lo que yo les dije cuando yo les traje el análisis del gameplay, de cómo se siente y demás. La pícara es como es la playmaker, ¿no? Es el 10. Del equipo, ¿no? Hablando de fútbol, es el base, hablando de básquetbol, es ese que, por el cual vos pagaste la entrada. Vos querés ir a ver un partido, un espectáculo, y vos pagaste la entrada por ese actor, ¿no? Es el Jack Nicholson, ¿no? Es ese actor que vos decís, bueno, está tremendo. Bueno, lo mismo pasa con la pícara en Diablo 4. Es vistosa, es espectacularmente eso, porque se mueve para todos lados, porque salta, porque tira cuchillas, porque puede tirar con el arquito, porque, repito, salta. No usa mucho el eje de la sí. Entonces ese tipo de cosas, bueno. Y sí, es vistoso. Sí. Y llena el ojo con eso y ya está. Y por eso y es la novedad y eso va a llamar a mucha gente, ¿no? Está claro que por ese lado viene muy bien. Bueno, podríamos... Este no lo quiero vender porque eventualmente para complementar un poco de la fuerza que nos falta no está mal tampoco. Bien, ¿qué más? Me quedó por ahí algún comentario. Mardar One dice, yo voy con Bárbaro porque siempre empiezo con Bárbaro, pero voy a terminar siendo los 5. Claro, obvio. Yo también. Eventualmente voy a jugar los 5. Pero voy a empezar con... Yo creo que el orden es Bárbaro, Hechicero, Druida, Nigromante, Pícara. Ese es mi orden en específico. Me parece a mí, ¿eh? Bien, ¿qué más? Por ahí, Kuroneko. Sí, lo sé, lo sé. Sé que tiene los filtros. Además los tenés en las opciones, en el menú de opciones también. Pero no pasa nada, no me calienta, no me molesta en absoluto ver los objetos en el piso. Te repito, no, de verdad es que no me influye en nada. Realmente ver los objetos en el piso no me molesta en absoluto.
¿Qué más hay por ahí? A ver. Poyetti dice, el Afterburner era un gran juego de aviones. Ah, mira, desconozco, ¿eh? Desconozco siempre el escape, ¿no? Como a los juegos de vehículos. No sé por qué. Nunca me gustaron los juegos de autos. Nunca me gustaron los juegos de... ni de autos, ni de aviones. No, como ese tipo de juegos nunca me... siempre le escapé a los juegos de vehículos. No sé, nunca me atrajo. Las tortugas... molestas, ¿no? Un poquito. ¿Qué más hay por ahí? Fortnite dice, abandoné el poder porque la verdad me mareé. Es hermoso ese juego, pero es un bardo. Sí, yo no sé. Yo la verdad es que, repito, a mí me parece que además... me parece raro porque estoy en el acto 8, pero es la repetición del de un acto anterior, pero con otra capa de colores. ¿Por qué le seguís agregando actos si al final no es un acto nuevo, si no es el mismo con otros colores? No sé. Realmente no me convence que hayan hecho eso. Como que extienden, digamos, el modo historia innecesariamente, ¿no? Pero eso es por la manera en la que está hecho el juego y que cada mecánica que llega con cada nueva temporada la van apilando una arriba de la otra. Y es rarísimo que funcione así el juego, pero así es como está. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, buena zanahoria por ahí. Ya vamos, ¿eh? Ya los leo. Me quedaron varios comentarios ahí, pero me colgué a hablar de algunos temas y ya que estaba, avancé un poquito, ¿no? ¿Es esta cueva donde está el Cerbero? Porque puede estar interesante si es esta cueva, ¿eh? Puede estar interesante el combate con el Cerbero. Bien, ¿qué más hay por ahí? A ver, Venegas dice, yo tengo claro que es hechicera, pero fuego y hielo. Bueno, y ahí tenés que ver, Venegas, ¿qué te gusta más? Yo creo que la de fuego va a rendir bastante más, porque tiene bastante más daño y tiene bastante más sinergias, ¿sí? El frío tiene un problema, y lo voy a pasar a explicar si quieren, que les comente cuál es el problema del frío en Diablo 4, si quieren, si no, no lo explico, ¿Qué otro comentario hay? Forna dice, meteme un par de voces para matarlo, 5 laberintos, ja, loco, prefiero una tarde plata de su zombie. Sí, no sé, la verdad es que no sé. A mí eso me pareció extremadamente aburrido, como varios conceptos en líneas generales, en realidad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dani, gracias por el follow, bienvenido al directo. Subimos de nivel, Atención, mirá cómo te quiteo. Pum, ahí, pum. Bueno. Bueno. Ahí está. Eso. Bien, ¿qué otro comentario me quedó por ahí? Flecha Kill, a ver, fíjense que les divierte más. No, exactamente, por supuesto, obviamente. Yo siempre priorizo la diversión, muchachos. Siempre les digo lo mismo. ¿Qué más? Nightwolf dice, ya le tenés un poquito de bronca a la pícara como al cazador de demonios. No, no necesariamente. Yo, repito, me sorprendió gratamente. Yo cuando la jugué en la beta, me encantó y me divertí muchísimo. Pero justamente eso, me parece que llena el ojo más que otra cosa. Pero está muy bien y es muy divertida, Aquellos que les atraigan la pícara, tiene todo el sentido del mundo, porque repito, eso es lo que tiene la pícara. Atrae, es divertida, es dinámica, movida, te vas para acá, para allá, saltás, tirás cuchillas, le saltás atrás a los enemigos, manejás elementos, está bien, es completa encima. Pero bueno, sí, ¿qué más? A ver, Poyetti por ahí, de hecho el símbolo del Afterburner es un avión. Sí, correcto. Sí. Sí que lo tengo acá. Es un avión, sí. Correcto. Bien, ¿qué más tenemos por ahí? A ver. Por ahí Forna, sí, tal cual. Espero que el POD 2 sea mejor. Bueno, no sé realmente, porque me parece que el POD 2 va a ser como una mezcla, ¿no? Y va a ser más que nada, yo por lo que estuve viendo... es una expansión, ¿no? No es que va a ser un juego nuevo. Es una expansión que se agrega encima del Path of Exile. Y bueno, vamos a ver. Parece que quiere como estar más a mitad de camino. No tan, ¿no? Entre comillas, hardcore. Que en realidad no es hardcore, sino es como más avanzado, si se quiere. Más complejo que Diablo.
pero quieren como bajar un escaloncito, ¿no? No tan complejo como Path of Exile 1, no tan simplón como Diablo, quieren bajar un escalón y ayudar un poquito más a los usuarios. Aparentemente eso es lo que buscan con Path of Exile 2. No sé realmente. No sé, a mí la verdad es que no me llama la atención y no sé si lo voy a jugar siquiera. Teniendo Diablo 4 y con todo lo que Diablo 4 tiene para ofrecer. Sobre todo por la cantidad de horas que yo puedo jugar, ¿no? Porque va por ahí. Claro, si vos podés jugar 20 horas al día, bueno, en un par de semanitas te terminaste Diablo 4, ¿no? Está claro. Pero bueno, me gustaría que sí, que podamos quizás, ¿por qué no? Encontrarle la vuelta y ver de jugar. Por lo menos quiero jugar todas las clases, quiero ver qué tal. Pasarme al menos el modo historia con todas las clases, y ahí lo vamos viendo. Bien, ¿qué más? Flechaquil, a ver, yo sentí que el frío en Diablo está para meterse ese nomás, como que no es viable para jugar solo. Bueno, yo creo que sí. Bien. Curón, por ahí que dice, a ver, Cerbero, ¿no es el jefe de la Torre del Juicio? Sí, correcto. No, pero acá hay un único, ¿eh? Acá hay un único que si vos matás a este bicho que está en esta cueva, me parece que es esta cueva, antes de terminar justamente la línea del acto 1, te dan un logro en Steam, ¿eh? Si llegás acá antes de terminar el acto 1 y matás al perro este, que es un Cerbero, por eso digo, me parece que es en esta cueva, ¿eh? Pero tiene que ser antes de que vos termines el acto 1 y a partir de ahí vamos viendo, y a partir de ahí te dan, mirá, ahí está, míralo, ese, ¿ves? Fauces Sombra le han dado a llamar, pero es un Cerbero, a mí no me engañás, es un Cerbero de dos cabezas en lugar de tres, como el Cerbero que todos conocemos, pero no deja de ser un perro del infierno, ahí está, míralo. Es complicadísimo, ¿eh? Yo me acuerdo que a mí me costó bastante este con el guerrero, vamos a ver si nos cuesta o no. A ver, ¿eh? Bueno, mete, ¿eh? No esperaba que meta tanto. Me le quedo, ¿eh? Me le quedo en la cueva. No me voy a ir de la cueva, vamos. Para ahí no, que no hay salida. Vamos. Nivel 16, aparentemente, el bicho. Nosotros somos 12. No está mal. Déjame matar a estos. Uy, 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 mete lindo. ¿Y eso? Explícame un poco de dónde sacó esas sombras. ¿De dónde sacaste esas sombras, amigo? ¿Qué es esto? What? Bueno, atención, ¿eh? Nivel 24. ¿Y esas sombras? ¿De dónde las sacó? What the fuck? Son nivel 24 las sombras, míralos. No tiene mucho sentido, ¿eh? Lo que estoy viendo. Ahora sí me voy, ¿eh? Chao, 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 chao. Unas sombritas nivel 24 ahí que te pegan. Mirá cómo te revientan, ¿eh? ¿Será porque demora mucho el combate? No creo. Está claro que si yo me planto a combatir esto cuerpo a cuerpo, la pasamos mal, ¿no? Ahí está. Vamos, ¿eh? En breves tenemos de nuevo la habilidad. Ahí matamos a uno de los nivel 24. Ahí matamos al otro. Mete lindo, ¿eh? En breves tenemos la habilidad. Vamos. A ver. Ahí. Boom. Otra vez. Mirá, los invocó otra vez, ¿eh? Qué molesto que sos. Qué molesto que sos. Pero ya lo tenemos ahí igual, ¿eh? Déjame correr un poquito para atrás. Ahí estoy.
Ahí se murió con el sangrado. Muy bien. Bien nosotros. Sangre de demonio. Repito, si vos nunca lo hiciste esto, bueno, te da un pequeño logro en Steam si lo matás antes de terminar el acto 1, por lo tanto, antes de completar toda la trayectoria de este acto. Una rodela no, pero este casquito tampoco. Ok, bien. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, por ahí. Dani por ahí dice, te veo hace meses, pero nunca te engancho en vivo por acá. Así que acá estamos, buenísimo, Dani. Me alegro que así sea. Bienvenido al directo, entonces. Qué bien. Voy con arco, Bolletti, correcto, sí. ¿Qué más? Buenas, Cujaro por ahí, bienvenido. Y Flecha Kill por ahí dice, pero explica tu tema con el frío del diablo, que por eso tiré ese mensaje. Ya voy, Flecha Kill, entonces. Ya lo explicamos. Curón por ahí dice, a ver, esos monstruos sombras son del acto 2, por eso tienen nivel más alto. Y sí, ahí revisé y el perro de dos cabezas. El hermano. Correcto, bien. Bueno, a ver, el problema del frío en Diablo 4. ¿Cuál es el problema del frío? Les explico. No llevo armas arrojadizas, llevo arco. ¿Sí? Porque tenemos este arquito, que está bueno. El problema del frío en Diablo 4 es que en realidad las sinergias las vas a tener con el frío. Con el fuego y con los rayos. ¿Por qué? Porque el frío no hace, por ejemplo, no le podés seguir apilando daño sobre el tiempo. Como, por ejemplo, con el fuego. Vos podés quemar bosses, el jefe del mundo, al carnicero, a cualquier otro jefe, podés prenderlo fuego. Y le hace daño por quemadura. Y a los enemigos que estén prendidos fuego les haces no sé qué. Y que si el enemigo está prendido fuego hay chance que se le crezca una pared de fuego en los pies. Etcétera, etcétera, ¿no? Hay un montón de combos con los enemigos que están prendidos fuegos. Dicho sea de paso, todos los esbirros del juego, al menos en los que se podía jugar la beta, pueden quedar prendidos fuego. Ok, eso ya es una ventaja enorme para el fuego. A su vez, tenés la gema. Hay una gema que la colocas en el arma y lo que hace es que daño sobre el tiempo hace más daño. El daño sobre el tiempo, el veneno o, por ejemplo, el fuego, es daño sobre el tiempo. Ok. Si yo voy al frío, digo, bueno, ¿el frío qué hace? Ralentiza, congela. Hay mucha utilidad con el frío, ¿no? Pero no hay acentuadores de daño como sí lo hay con el fuego. Entonces estás muy por detrás en lo que es el daño. Y ahí es donde está un poquito el problema del frío. Porque si vos me dijeras, bueno, mirá, el enemigo que está ralentizado, no sé, tiene chances de que le caiga un orbe o que, no sé. Porque realmente no hay mecánicas de daño extra a los enemigos que estén afectados por el frío. Entiendo, sería muchísima ventaja también, ¿no? Convengamos que bastante con que los estás ralentizando, con que los congelás, con que los puedes debilitar, porque tiene también la nova de escarcha, cuando vos lo utilizás, también puedes debilitar a los enemigos. Bueno, por ahí también está muy bien y es bastante completo. Pero de igual manera, en lo que es daño como tal, y encima daño con el tiempo, que hay muchos combos que se pueden hacer con eso, es demasiado superior el fuego. Y ahí es donde quizás puede estar uno de los problemas. Problemas entre comillas, en realidad no es ningún problema, simplemente son aspectos distintos. Pero claro, con el fuego vas a matar extremadamente más rápido que con el frío. Esto es así, ¿eh? Es un poquito así. Porque realmente lo que hace es ralentizar enemigos. Ahí está el frío, no mucho más que eso. Esta habilidad está bastante bien. Este lo estamos usando bien. Y otro más para la maestría y en la próxima vemos. Esto puede estar muy bien, ¿eh? Esto está muy bien. La próxima es los tres puntitos acá, me parece, ¿eh? Tremendo. Vamos. Bien, sigamos. ¿Qué vamos a hacer por ahí? Curón por ahí, a ver, el frío tendría que tener potenciadores de crítico de daño puro, no por tiempo, queda muy como soporte si solo es de utilidad. Claro, lo que pasa es que da mucha utilidad, ¿no? Está claro, pero bueno, es un poco lo que toca y lo que el enfoque que le dan al frío más que nada en Diablo 4, ¿no? Así es como funciona, ahora mismo está así.
No sé si tienen planes para cambiarlo, para hacer algo diferente o lo que sea. De momento, así es como está y así es como funciona en Diablo 4, o al menos en la última beta que pudimos jugar, la cual ya dijeron que es bastante cercana a la versión oficial de salida, ¿no? El estado del juego ese que jugamos durante la beta pareciera ser una versión bastante similar a la que vamos a jugar eventualmente cuando salga, ¿no? Oficialmente el juego en junio. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. No está mal. A mí me gustó también el drop. No estaba totalmente exagerado, obviamente, como estaban las primeras betas, para que la gente pudiera probar los poderes legendarios y demás. Y me gustó eso, ¿sí? A mí eso me pareció que está bien y que es algo que tiene sentido, ¿no? Es decir, a ver, vamos a testear y a probar un poquito, pero después te voy a dar una versión más normal, donde en realidad vos no te llenás de legendarios por matar cualquier bicho y te van a costar un poquito más las diferentes cosas, por decirlo de alguna manera, que tenés para hacer dentro del juego, ¿no? Que de eso se trata. Bien, voy a tirar aquí el cuerno, así los matamos más rápido. Bien, ¿qué hay por ahí? A ver. David, por ahí, ¿qué dice? Estaría bien que el daño de frío fuese como en Guild Wars, desconozco. Donde, por ejemplo, un ataque de frío congela y al acabar el encantamiento daña a todos los enemigos. ¿Decís darle daño en área? ¿Al frío? No sé. Realmente, yo creo que quizás, a ver, históricamente, ¿sí? Si yo me voy un poquito para atrás y voy históricamente a lo que viene siendo Diablo 2, en Diablo 2, históricamente, repito, siempre fue bastante más leve su daño, ¿no? A lo que eran las otras ramas, ¿no? Es un poquito la gracia del frío, en el mundo Diablo en general, ¿sí? Es un poquito así. Ahora, después, a partir de ahí, vas viendo. Siempre fue muchísimo más reducido el daño del frío. El daño del fuego fue mucho más elevado. Pero la ventaja es que el daño de frío ralentiza, congela, etc. Y después el daño de rayo es impredecible. El daño de rayo, históricamente, en Diablo, lo que tiene es que hace de 1 a 150 de daño. Bueno. Te puede salir muy bien como te puede salir muy mal, ¿no? De eso se trata también. Y por ahí más o menos va el asunto, ¿no? Hay mucha vuelta. Bien, ¿qué más? A ver por ahí. Tino por ahí dice, no se pasan más estas 2 semanas. Bueno, paciencia, 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 paciencia. ¿Qué más hay por ahí? Poyetti, ¿qué dice? A ver, pregunta si la pregunta, a ver. Porque quizás ya la has respondido. Las hidras van a frío. Las hidras son de fuego. ¿Sí? Las hidras son de fuego. No, no la habían preguntado, así que está bien, Poyetti, con tu pregunta. Y además no importa, yo repito, no pasa nada, el que quiera preguntar, pregunta. Y por acá arriba estaba el herrero este que nos mandaron a buscar, mirá, acá está. Ahí está, ¿eh? Buenísimo. Un poquito de spoiler, ¿no? Uno que ya conoce estas zonas, pero no pasa nada. Bien, no pasa nada. Ahí está. Chau, chau, chau. Eso. Bien, ¿qué más hay por ahí? A ver. A ver, curón por ahí, a ver. Sí, pero también tenía skill en área, buenas en frío, diablo, la nueva escarcha la puedo hacer. Sí, claro. Hay varias. Varias, además. Con daño en área. Porque ahí en esas que estás mencionando, no estás mencionando quizás, para mí, la principal, que es la ventisca, ¿no? Está claro. Porque la nueva escarcha lo que te da siempre es utilidad, y siempre dio eso. ¿Y este de acá parado esperándome? ¿Qué le pasa? Qué raro, ¿no? Este acá parado. Bueno. Raro lo de este. Raro. Raro, amigo. Muy raro. Parado al lado del santuario. Este es muy extraño. Ese comportamiento no va, ¿eh? Bien. ¿Qué más tenemos? Te quería dar los buenos días ese mago, ¿no? Sí, no sé, estaba ahí parado, rarísimo. Cruzás un puente y hay un tipo ahí parado, no sé.
Dame un mate, ¿no? Estaba ahí, estaba paradito ahí, no sé. No, no, rarísimo, no sé qué onda. No, no sé. Bastante raro. ¿Qué más hay por ahí? A ver. ¿Qué más tengo por ahí? Flecha por ahí que dice, a ver, yo no vi aspectos legendarios del bárbaro para conmoción. Para las demás habilidades sí hay para esa skill. No sé cuál es la skill conmoción. Me estás matando con esa palabra. ¿Qué es lo que hace esa habilidad? Desconozco, total y absolutamente. Bien, pero aquellos que quieran jugar, por ejemplo, repito, el Mago de Fuego, ¿sí? En Diablo 4, está muy bien. El Mago de Fuego está muy bien y es muy completo, además, ¿sí? Me parece que está muy bien y que es más completo que quizás en otras entregas de Diablo, ¿no? Sobre todo que, por ejemplo, en Diablo 2, donde me parece que se queda un poquito corto si jugás solo, obviamente después, por las distintas inmunidades que hay a lo largo de las otras dificultades, ¿no? Inmunidades al fuego. Pero como que se queda un poquito corto. En Diablo 4 además yo jamás tuve muchos problemas con el maná. Porque podías encontrar los combos, ¿no? Con la saeta de fuego le ponías la pequeña especificación. Que si el tipo estaba quemándose recuperabas muchísimo maná. Después tenés la pared de fuego. Que la pared de fuego si el enemigo ya se está quemando también te devuelve maná. Hay muchos combos realmente que están muy bien. El encantamiento de la bola de fuego me pareció lo más roto que vi. En mucho tiempo, en un RPG, realmente me pareció extremadamente roto y hay algo ahí que tienen que equilibrar, ¿eh? Si no lo retocan, me parece una exageración. Y que los magos de fuego van a tener una enorme ventaja, pero enorme. Bastante absurda, de hecho. No tiene ningún tipo de sentido que cada enemigo que matás explote o detone una bola de fuego. El 50% del daño, pero igual, es demasiado. O la nerfeás y que sea un 30% del daño. O lo cambiás el encantamiento de la bola de fuego. No sé a qué, pero cambiarlo o que salga una bola de fuego random. Y que pueda o no golpear a un enemigo. Porque la verdad es que me pareció demasiado roto. Concatenar esas explosiones fue una locura. Realmente, ¿eh? O sea, deleteé voces haciendo eso. ¿No te parece raro eso? No, realmente me llamó un poquito la atención. Vamos a venir para acá para mostrar una de las... A ver si me dejan. Permiso. Ahí está. A mostrar una de las cositas que funciona justamente. Sí, aquellos que... haya que preguntaban, ¿no? Que decían, bueno, mira, te metes acá. Aturdimiento. La verdad es que no sé, ¿eh? No me doy cuenta cuál era esa skill. La verdad. ¿Qué más tenemos? La que tira en cono, que parece que les tira tierra. Ah, la... Ah, como el embate, digamos. Como el embate sísmico en Diablo 3. Hay varias, ¿eh? Hay un arma poderosa a dos manos, si mal no recuerdo, que la potencia. Así que dale tranquilo que hay. Y creo que hay... unos guantes. Creo que hay unos guantes que también potencian esa habilidad. Bien. Esperaré al guerrero divino, paladín, cruzado, templario, ¿no? Como quieran llamarle, dice por ahí Poggetti. No, por favor, jugalo antes, Poggetti. No seas malo. Bien. Curón por ahí que dice algo divertido del Titan Quest es que los enemigos usan los objetos y a veces podías adivinar si tenían únicos... También, correcto. ¿Qué más? No, es broma, dice por ahí Poggetti. Está bien, bien. Menos mal que es broma. Tino por ahí que dice, Mori, en el PvP Diablo 4 si te matan, no hardcore, ¿perdés tus objetos o algo así por el estilo? No. No, no, no. Y no han dicho nada de eso, así que imagino que no pasa nada. Murder One, por ahí dice, si yo voy a escuchar inmunidades en Diablo 4 me van a dar temblores en las manos. Qué pesadilla de mecánica esa en Diablo 2. Bueno, y es una de las que la hizo, ¿no? Un poquito más complicado y complejo al asunto. Bien. Esta es una de las mecánicas, ¿sí? Que vas a poder encontrarte en... ¿Cómo que se llama? Acá, en Titan Quest, ¿sí? Para poder venir acá, como verás, te está pidiendo estas tres llaves, ¿sí?
Llave 1, 2 y 3. Acá las tenés. Las podés encontrar matando a los diferentes bosses en esta primera dificultad, ¿sí? Esto funciona, yo siempre digo lo mismo. Muchas veces, ¿sí? Smooth 92, porque los primeros 91 estaban ocupados. Gracias por ese follow y bienvenido al directo. Funciona de manera muy similar, ¿sí? A lo que es el Diablo 2, ¿sí? En Diablo 2 nosotros tenemos determinadas cositas que son por dificultad, ¿no? El escalado de dificultad. Por ejemplo, la pierna de Wirt. Si vos terminaste la primera dificultad, vas y conseguís la pierna de Wirt en la primera dificultad y podés abrir el portal de las vacas en la primera dificultad. Así en la segunda y así en la tercera. Acá es un poquito lo mismo, ¿sí? Estas llaves te las van a dar los bosses. Venís acá y la utilizás. Dicho sea de paso, me encantan estas estatuas de los Minotauros. Venís acá y las utilizás para meterte ahí, entonces, y hacer otro de los eventos que tiene el juego. Y otro de los secretos y cositas escondidas que tiene por ahí. Que está muy bien, ¿eh? Tiene unas cuantas. Dicho sea de paso. Yo también tengo esas. Yo tengo esas llaves con el otro personaje y las tengo las tres, ¿eh? Después me fijo, podemos venir a hacerlo, ¿por qué no? Bien, pero mirá nada más que juegazo. Buenas, buenas, perrito. Señor, bienvenido. Bienvenido una vez más a un directo. Sea usted más que bienvenido. Bien, sigamos. Estamos con arquerito, ¿eh? Ojo. Estamos con arquerito, ¿eh? Nada más ni nada menos. Para usted que siempre que el bárbaro, que siempre jugás bárbaro, que no sé qué. Mirá, arquerito, ¿eh? Y hay un maguito ahí, mirá cómo le va. Me quedo parado, ¿eh? Atención. Me quedo parado. Cual si yo estuviese jugando un bárbaro frenesí. Ahí lo tenés, ¿eh? Pum. Es un bárbaro frenesí, pero con arco, podríamos decirle. Vamos a apuntar siempre a jugar eso, ¿no? Siempre a jugar un bárbaro. No importa el arma que tengamos, nosotros siempre pensamos y jugamos en función de eso. Arquero con frenesí, ¿cómo estaría? ¿Eh? ¿Cómo estaría? Lo que pasa es que al bárbaro no lo dejan usar arco directamente, ¿eh? Directamente le dicen, no, ¿sabes qué? Como estás demasiado roto, le dicen al bárbaro. Vos sos... estás rotísimo, bárbaro. Vos no podés jugar. Vos no podés usar arco. No podés. Bueno. Y nos privan de poder jugar un bárbaro con arco y con frenesí. ¿Cómo estaría? Es una metralleta. Es una ametralladora. ¡Pum! Pero no nos dejan. El juego mismo tiene miedo. Tiene miedo el juego. Es así, ¿eh? ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. Justo lo empecé ayer, hermoso juego. Dice por ahí Indio Fox. Me alegro que guste. Es un juegazo, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? No, pero no estoy hablando... bien. No estoy hablando de Titan Quest igual, ¿eh? Tranqui. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. Mirá. Todos los que hay ahí. ¿Qué hay por ahí? A ver... David dice, ¿y cómo sería jugar un bárbaro con poderes de mago? Fuego o hielo, fuego. Tenés que ir full daño, y bueno. Y te prendés fuego los puños y pegás puños incinerando enemigos. Eso es un bárbaro frenesí, siendo un mago de fuego. Todo eso. Todo ese nombre. Esa es la descripción de la clase. Bárbaro frenesí con mago de fuego. Todo eso. No, perrito, no le voy a meter filtro de loot. No seas pesado vos también. Basta con el filtro de loot. A tomar por culo el filtro de loot. Chao. ¿Qué más? ¿Qué más hay por ahí? A ver, Murder One por ahí. Se me vi varios videos del canal en YouTube y pensé, tengo la leve impresión que le gusta el bárbaro de frenesí a morir. Demasiado, te diría, ¿eh? Demasiado. Sí, yo trato de jugar bárbaro frenesí en todos los juegos, ¿eh? Es uno de los test que yo le hago a todos los juegos, ¿sí? Si vos te fijás, jugás, vos cuando vas a jugar un juego, cualquiera, ¿eh?
Sea cualquiera el juego, no importa qué juego, yo me armo un bárbaro frenesí y así sé si el juego está bien hecho o no. Otra de las maneras que hay para saber si el juego está bien hecho o no es jugar a mascotas. Si juegas una build de mascotas, de invocar bichitos, también vas a saber si el juego está bien hecho o no. Mirá este único, ¿eh? ¿Cómo está? Dame un segundo que me voy a tirar esto. Ahí está. Voy, ¿eh? Alejamos el sangrado. Vamos. Matamos a sus minions. Y ahora sí, nos concentramos en él. Ojo, se nos vino arriba. Molesta un poquito. Nos alejamos. Y está muerto. Bueno, va empezando a subir bastante el daño. Por lo tanto, mantener la distancia funciona. Y está empezando a ser demasiado efectivo. Buenísimo. ¿Qué más? Ahí por ahí. O bárbaro de rayos. Sería Thor, dice por ahí David. Bueno. Un Thor. No está mal, ¿no? Un Thorcito ahí. Puede ser. A ver la idea. Dale, perrito. La idea para el video de Titan Quest. Atención, ¿eh? Perrito me quiere dar trabajo. Y así es difícil, perrito. Así difícil que caigas en gracia acá en el canal. Dándome trabajo, mal vamos, ¿eh? Mal vamos. ¿Qué más hay por ahí? A ver. Mirá, le pongo zoom porque perrito quiere zoom, ¿viste? Perrito lo juega así. Como si fuese una aventura gráfica lo juega. En tercera persona. Así lo juega. No sé cómo hace. ¿Cómo haces, perrito, para jugar así? No entiendo. ¿Qué más hay por ahí? A ver. A ver. Buenas, Fernando, por ahí. Siempre he querido jugar Titan Quest. Dicen que es un juegazo, pero la temática egipcia no me atrae para nada. Bueno, el primer acto es la temática griega. La temática egipcia es el acto 2. Y después tenés la temática oriental con el acto 3, por ejemplo. Pensalo. Después encima te vas al inframundo. No está mal, ¿eh? Pensalo. Yo siempre lo recomiendo, además, para llenar los baches, como quien dice, ¿no? Muchas veces estás ahí que no sabes qué jugar, pero seguís queriendo jugar un RPG, ¿no? Seguís queriendo jugar un tipo Diablo y no sabes qué jugar y demás. ¡Pum! Titan Quest. Siempre es un excelente complemento cuando tenés esos tiempos muertos, donde ya terminaste la temporada de Diablo 3, donde ya no sabes qué hacer. Ahora, por ejemplo, la espera de Diablo 4, pero no querés jugar, por ejemplo, un shooter. Yo, por ejemplo, hoy en día jugar un shooter no me renta porque perdés la forma, como quien dice, porque se viene Diablo 4 y no voy a jugar un shooter, que además, no. Entonces prefiero jugar un juego tipo Diablo para que cuando llegue Diablo la transición es más sencilla. Y entonces, ¿qué mejor que Titan Quest para eso? Bien, ¿qué más tenemos por ahí? Murder One dice, en esta mesa no se habla de filtros de loot. Correcto, correctísimo. Y el que habla de filtros de loot, de nuevo, se va, ¿eh? Se va bañado para la casa bien limpito. ¿Qué más? ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué más hay por ahí? A ver. Kuneko por ahí dice, un bárbaro que golpea con sus manos incendiadas suena como un monje Shaolin. No. Lo siento, pero no. Los monjes, eso es todo un invento. ¿Qué más? A ver, perrito dice, no, pero en serio, a ver. ¿Puedes hacer un video para motivar a los nuevos jugadores con las modalidades de héroe? Ah, pero... No, pero lo tuyo es lamentable eso. O sea, motivar, ¿no? Motivar al jugador sin jugar. Rarísimo, ¿eh? El jugador lo que tiene que hacer es jugar. Punto. ¿Querés aprender a jugar Titan Quest? Jugalo. Porque de eso se trata. Ensayo y error. Es un poquito como funciona el asunto. Hoy en día, lamentablemente. Bien. ¿Qué más? Torchlight, dice por ahí Atlan Caín. Bueno. Fernando dice por ahí, odio los shooters. Yo también, ¿eh? Somos dos y ojalá seamos unos cuantos más, ¿eh? Los detesto a los shooters. Me parece algo lamentable. ¿Qué más hay por ahí? A ver. Perrito dice, mirá, ojalá se subiera la saga Torchlight al canal. Para un poquito. No se puede, es demasiado. La saga... Son 4 los que hay hoy en día. Tenés al Torchlight 1, el 2, el 3 y el Infinite. El Infinite ya está en el canal igual, ¿eh? Ya hicimos varios directos, ya hay varios videos. Del 1 al 3
Bueno, el 3 no me gustó mucho, la verdad. Y bueno, podríamos jugar el 1 como para rememorarlo y hacer así algo más retro. No sé, realmente. Porque la saga no es tan emblemática como fue, como es la de Diablo, que hicimos el Diablo 1 y demás y estuvo muy bien. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. No es mismo sentimiento, no es lo mismo. El corazón no tira de la misma manera, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, por ahí Smooth pregunta, ¿dónde puedo ver builds de Titan Quest? Uy, lamentablemente Smooth, hoy en día, había una gran comunidad, yo estoy hablando de esto hace 15 años, que se llama Titan Quest Esp, de España, de español. Hoy en día intentaron recuperar gran parte del sitio, pero está todo bastante caído y no está actualizado. Hoy en día, si querés encontrar algo, la gran mayoría está todo en inglés, ¿sí? Si no tenés problema con el inglés, no es más que buscar, no es más que googlear o ir a YouTube y escribir, no sé. A ver, buscamos una maestría y digo, bueno, mirá, sueño, ¿no? Dream, ¿no? Porque al estar en inglés, y vas a tener que hacer eso. Dream Mastery, Wield o algo por el estilo, buscas y algo vas a encontrar. La verdad es que hoy en día hay poquito y nada en español. ¿Qué más hay por ahí? A ver. Pregunta por ahí, Smooth. ¿Dónde puedo ver builds de Titan Quest? Bueno, eso es un poquito lo que te estaba comentando. Y por ahí preguntas, ¿hay forma de resetear una build? Porque una vez me pasó eso. No, mirá. No podés sacar la maestría. Sí podés reiniciar los puntos y redistribuirlos dentro de una misma maestría. Pero no podés desseleccionar una maestría. ¿Sí? Eso se hace con un NPC en el pueblo. ¿Que tiene una bolita azul en la cabeza? Ok. Bien, ¿qué más? Nightwolf, por ahí dice, no me digas eso, Mori, yo jugaba profesionalmente CSGO y CS... No. Nightwolf, lo siento. No me gustan nada los shooters, ¿eh? Pero nada. Siempre me parecieron muy... No sé. Como que no tiene mucho sentido. Además de que no me va bien con la primera persona, me pierdo mucho, me desoriento. No me gusta. Además, me parece incómodo. Y no me gustan conceptualmente los shooters. Conceptualmente ya no me gustan. Entonces ahí tenemos una diferencia. Pero no pasa nada, ¿eh? El que lo juegue... Mi problema es con el juego, no con quienes lo juegan. No pasa nada. A ver por ahí, Perrito dice, dale un playthrough del primero, por lo menos. Se hace rápido. Puede ser. Puede ser, no prometo nada igual, ¿eh? No me voy a comprometer con nada. ¿Qué más? Dani por ahí dice, a ver, ¿falta mucho para Diablo 4? No se aguanta la espera ya. Dos semanas. Paciencia, un poquito menos incluso. 13 días. Paciencia. No nos queda otra que tener paciencia, muchachos. ¿Qué le vamos a hacer? Un poquito de paciencia. ¿Qué cayó? Ah, yo dije ese sonido. Mira qué bien. Ah, pero mete bastante esto, ¿eh? ¿Quieren ir a lanza? Pum. Y cambiamos, ¿por qué no? Cambiamos a lanza, ¿qué pasa? Y vamos, ¿eh? Se viene. Vamos, vamos. Se viene. ¿Qué más? A ver. Papá, que me quedó algún comentario por ahí, ¿eh? El Carni, gracias por el follow y bienvenido al directo. ¿Qué tenemos por ahí? A ver. Cujaro dice, ¿sale directo el primero a las 20 horas con Diablo 4 o estoy pidiendo mucho? El primero, a ver, ¿qué estás pidiendo? Estás pidiendo mucho. El directo de Diablo 4 aquí en este canal va a ser el viernes 2 de junio. Por cuestiones laborales, más que otra cosa. Yo sí que lo voy a jugar el primero, cuando salga, eso no hay ningún tipo de dudas. Pero directo como tal, no vamos a tener hasta el viernes 2. ¿Sí? Que esto quede claro. Qué lástima.
No pasa nada. Bien, ¿qué tenemos por ahí? A ver. Hace 15 años ni había nacido yo, dice por ahí Perrito. Sabemos que es una vil mentira. Gracias por la data, dice por ahí Smooth. Dale, tranquilo, cualquier cosa. Cualquier cosa escribís acá. O sea, además tenemos un Discord, ¿sí? Si pones ahí en el chat, exclamación Discord, vas a poder ingresar al Discord. Allí tenemos una sección específica de Titan Quest. Podés consultar por allí. Y tenemos varios que han jugado una enorme cantidad de horas que seguro te pueden asesorar y te pueden dar una mano sin ningún tipo de problemas. ¿Qué más hay por ahí? A ver. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Poyetti por ahí dice, a ver, lo siento por los no jugadores de shooter, pero aquí me mantengo erguido y me encanta. Vivo Fallout 3 y 4, Doom, Quake. Bueno. Tranquilidad, Tranquilidad, Poyetti, que te baneamos del canal, Acá esto no hay vuelta. ¿Qué más? Y 11 años esperando un nuevo Diablo, unos días no pasa nada. Correcto, Murder One. Correctísimo. Por ahí va el asunto. Dani, por ahí que dice, a ver. Sí, lo que pasa que es el 2. ¿Sabés qué pasa? Dani, ¿sabés qué pasa? Es el 2 de madrugada. Sí, es el 2 de madrugada allá. En España, por ejemplo, va a ser de madrugada. Por lo tanto, es un poquito engañoso eso. Sí, lo sé. Pero, pero bueno. ¿Cuál es la tecla del acceso rápido para esto? Sigue siendo la W, ¿no? Ah, bueno. No es esa cosa que le copies cosas al Diablo 2, ¿no? Estoy viendo porque ahí la gata está durmiendo en el sillón y eventualmente va a querer salir de la habitación, ¿no? Digo yo, o se va a pasar ahí acostada todo este rato. No, mira, ahí se levantó, yo sabía, ¿eh? Si la conoceré. Bien. A ver. Ya le abro, mire. Fresh meat. ¿Ven? Estaba pidiendo para salir, pobrecita. Bien, ahora sí. Buenísimo. A ver por acá. ¿Qué quedó por ahí? Está Rick. Gracias por el follow. Bienvenido al directo. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Algún comentario que me quedó por ahí? A ver, estábamos. Lanza, se te murió el arco. No, es simplemente lo estoy cambiando de ahí porque me salió una lanza buena. Entonces vamos haciendo cambio ahí. Entre arco y lanza. No pasa nada, igual. De momento no influye en absoluto. Además para recordar un poquito, ¿no? Lo que es la golpear cuerpo a cuerpo, ¿no? Para que no se me olvide, básicamente. ¿Qué más hay por ahí? A ver. David por ahí, ahí está. ¿Qué más tenemos? Perrito dice, a ver, tip de calidad de vida, usa la tecla de recoger oro y pociones. No, perrito, no, no agilices las cosas. Jugá el juego, perrito, hace clic. Point and click se llama. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. Jueves primero se puede jugar, dice por ahí el carne. Correcto, correcto. Correcto, el carne. Depende de la zona en la que seas. ¿De dónde sos? El carni. Y ahí lo vemos. ¿Qué más?
Claro, sí. A ver, ellos dijeron el 2 porque va a ser el 2 para todo el mundo, ¿no? No es lo mismo, lo que pasa que para algunos ya vamos a poder acceder un par de horas antes, ¿sí? De eso se trata. A ver si las tengo acá, no las tengo acá. Ok. Bien, no pasa nada. Que sí. Ahí tenemos un poquito de resistencia permanente al fuego, como les decía, ¿no? Algunas resistencias y demás que vas ligando. Vamos a ir a buscar un poquito de esa recompensa. Este es el que te digo. Este te devuelve los puntos, pero dentro de la maestría que elegiste. No podés, ¿sí? Mira, ahí te lo dice. No podés disminuir los puntos de una maestría, ¿sí? Sí que podés redistribuir los puntos. No me gusta esta habilidad, la saco, la cambio, que voy para acá. Quiero ir a Lanza, me lo pongo acá, etcétera, etcétera. Bien, vamos para Megara y a cobrar la recompensa, ¿no? En definitiva. ¿Qué más? Guillo, por ahí sí, es el primero de noche. ¿Qué más hay por ahí? Sí, hay drops. Para aquellos que quieran saber o lo que sea, hay drops de una montura, ¿sí? Eso es lo que va a haber. Para que puedan obtener una montura exclusiva, van a haber drops los días de salida del Diablo 4. Eso ya está confirmado también. ¿Qué más? Bien, vamos, ¿qué más hay por ahí? A ver. Fernando, por ahí dice, ¿qué opinas de los Stark? Nunca me ha terminado de enganchar a mí. Bueno, tenés varios videos en el canal. A mí la verdad es que no me termina de enganchar tampoco su... ¿Cómo es que se llama? No, la estética. No me gustan las cosas asiáticas. Yo no juego cosas asiáticas. No me gusta esto de que hay todo un concepto que gira en torno a los Stark y es el concepto waifu. Esto de hacer los personajes femeninos así como voluptuosos. No sé qué les pasa a los coreanos, pero tienen una obsesión con eso y claramente se ve con los Stark y es un poquito meme, ¿no? Por eso el juego para mí peca y abusa de eso. Y además de que es un MMO, yo MMOs no juego, realmente no me gusta por además la enorme inversión de tiempo que realmente terminás jugando solo eso, porque no podés jugar otra cosa. Y eso es lo que no me gusta. Bien, ¿qué más? Además de que hay un montón de cosas que sí o sí tenés que hacer en grupo, yo soy alguien que juega el 98-99% de las veces solo. Yo soy un single player. Por lo tanto, no me gusta jugar con otra gente. Y no me gusta depender de otra gente. No me gusta que hayan cosas que solo se pueden hacer en grupo. No me atrae en absoluto. Entonces eso complica las cosas, ¿no? Bien, ¿qué más? Ahí por ahí. Bien, ¿qué más hay por ahí? A ver. Curón por ahí se lanza llamada al tridente. Bien, perfecto. ¿Qué más? Me pasa el modo podcast, dice por ahí Blancaín, dale tranquilo. Fernando dice, Mori, yo tampoco soy muy occidental. No, a ver, yo no es por una cuestión de... Es que justamente las cuestiones orientales y asiáticas tienen en realidad esa tendencia. Y es muy extraño, porque yo quiero jugar un juego y matar bichitos. ¿Y por qué tengo que fumarme toda una cuestión de ruiditos, de chillidos, y tenés que tener personajes que en realidad le pones una armadura y no tiene puesta una armadura, sino que sin más, va sin ropa el personaje? ¿Por qué? Porque se ve que eso es lo que vende y eso es lo que les atrae, pero a mí no. ¿Se entiende? Y eso es un poquito lo que no comparto en absoluto. Bueno. Además de que no me gusta de los MMO el inventario, ¿no? Que sea un cubito, el objeto, no me gusta en absoluto. No me gusta que no hay legendarios, no está esa satisfacción en Lost Ark de recibir, no sé, la espada de Vulcatos. No la tenés. ¿Por qué? Porque son todas iguales. Es una espadita, un iconito así, cuadradito, que va cambiando el fondo de color. Bueno. La itemización como tal, bueno. Igual eso es algo que pecan todos los MMO en líneas generales, ¿no? Si bien hay objetos únicos en el WoW, por ejemplo,
Pero eso también se debe a la enorme lore que tiene, ¿no? La enorme historia que hay detrás. Tiene sentido que luego también se vea reflejado en sus objetos y demás. Pero la verdad es que no me gusta tampoco ese aspecto, ¿no? De los MMO, que sea tan intrascendente la itemización. Es un poco raro. Team Waifu dice por ahí, perrito no, perrito le está cerrando, bastante feo. Pero bueno. Así que vos decís entonces, a ver, seguí escribiendo, seguí desarrollando esa idea. Porque ya que me querés hacer laburar y que saque videos de Titan Quest para el canal, a ver, escriban ideas acerca de un video que yo pueda hacer de Titan Quest para el canal. A ver. Algo para aprender, ¿no? Algo para los principiantes. Cómo empezar a jugar, cositas así. ¿Quieren? ¿Es eso lo que tienen en mente? Y bueno, escribí. Desarrollá. Ahí. Hacé de cuenta que tenés que estudiar. Y que si no desarrollás la idea, te pongo un 1. Y te repruebo. Bien, ahí subimos de nivel. Vamos. Un poquito por acá. Dije que quería ver esta, ¿no? Probabilidad de atravesar enemigos. Puede estar muy bien, ¿no? Vamos full. Ahí está. Vamos para adelante. No hay que tener muchos problemas. Vamos a poner un puntito más en fuerza. Que eventualmente algún objeto vamos a precisar utilizar. Bien. Murder One dice, no me gusta trabajar, así que no te voy a mandar a trabajar. Excelente, Murder One. Un aplauso para el señor. A tu salud, Murder One. Estamos en la misma, Perrito, lo que pasa es que estás de listo. Se hace el caritativo. Y sabemos que no es así. A ver, esto es una realidad. Perrito es pura apariencia. Pura apariencia. A ver esto. Bueno, no. Lamentable. ¿Qué más? A ver. Perrito que dice por ahí, te explico. Cuando creas un personaje a nivel 70, podés desbloquear prácticamente todos los actos, así que ya la persona empieza probando builds y farmeando o jugando en el capítulo que desee. Lo que además es un reto, porque empezar sin nada de equipo en leyenda no es nada fácil. Mirá vos, perrito. No me gusta igual, ¿eh? ¿No les parece a ustedes que es medio raro eso, conceptualmente? Pensá vos. Imagínate Diablo 2. Yo te doy un personaje a nivel 70. Que tiene desbloqueadas las 3 dificultades. Salís al primer acto y el primer zombie te da 3 sopapos y la estás contando. No sé. Hay que ver, ¿eh? Estoy bien, ¿no? Es por acá. ¿No me quedó nada? Dame un segundo, a ver. No, estamos bien, ¿no? Hicimos todas las misiones secundarias. Bien. Sí, permiso, permiso. Déjame pasar. Pesados estos bichos. Vamos a pegarle así, a ver. ¿No de momento atravesó alguna o no? No he visto, ¿eh? Que haya saltado la pasiva que agregamos. A ver ahora. ¿Cuándo la preciso? No, no. Podría... Ahí atravesó. Bien. A ver. Bueno, me siento un poco estafado con la habilidad. ¿Qué más? Perrito por ahí dice, mira, a él tampoco le gusta trabajar, pero sí que le gusta mandar a trabajar. Está clarísimo eso, perrito, y lo que sabemos todos. Eso lo sabemos todos y nosotros te conocemos bien, ¿eh? Te conocemos bien, no te hagas ser listo. Pero puede ser, yo la verdad es que en realidad lo que podría ser más que nada es una recopilación de builds que he jugado a lo largo de los años, sobre todo con la maestría de guerrero, diferentes combinaciones, y podría traer un video quizás más enfocado en eso, ¿no? En las distintas builds que hay, variantes, por qué rinden así, por qué no, pero no mucho más, y no hablar de objetos. A mí, si hay algo que no me gusta en Diablo 2, no me gusta acá en Titan Quest, es decir, no, porque para que esto funcione tenés que tener tal cosa. No, no me gusta. La verdad es que no me gusta. ¿Por qué no te va a salir? Todo el mundo en Diablo 2 te dice, no, mira, los primeros 20 niveles hace esto y después pegan un salto y te dicen, no, tenés que tener el casco del Arlequín, tenés que tener esto.
la palabra muerte, la palabra no sé qué, la... Y vos decís, ¿y en el medio? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo sigo yo y cómo consigo todo eso? Bueno, ahí es donde flaquean un montón todas las builds y todas las variantes que yo veo de Diablo 2. Todo es en Diablo 2, todo muy lindo, el tipo está a nivel 80, equipadísimo, hasta las pelotas. ¿Y el resto? ¿No? En el camino es estar así, cruzando los dedos, después de matar a todos y cada uno de los bichos para que te suelte justo el arma que precisás, porque resulta que... Buah. Por eso es que a mí... Y por eso nunca traje al canal guías y builds del Diablo 2 Resurrected. Por eso nunca lo vieron. Por este mismo concepto, porque es muy raro que yo te diga a vos qué tenés que equiparte. Lo que sí te puedo decir es qué camino seguir, más o menos qué habilidad. Y por ahí más o menos la vas llevando. Pero jugá, porque son juegos que realmente están hechos para que vos los juegues y con la experiencia personal te vas dando cuenta más o menos de qué hacer y qué no. No es como Diablo 3, donde es extremadamente fácil rotar habilidades, rotar equipamiento y demás. Es muy fácil, por eso las builds son tan determinadas y vamos teniendo todo eso, ¿no? Por eso es tan diferente a eso. Bien, ¿qué más? A ver por ahí. Curón por ahí dice, lo primero que tendrías que pensar es si deseas jugar a básico con skills, correcto. Cujaro por ahí, a ver, dice, lo de los drops decía para que metas mails, molestes en Blizzard. Queremos drops de Diablo 4 acá. ¡Ah! Pa, no sé. No sé, Cujaro. A mí me parece que a mí no me van a dar nada. Blizzard ni sabe que existo, ¿eh? Tengo más de 1000 videos en el canal y Blizzard no sabe que existo. Eso es una realidad. ¿Qué vamos a hacer? Dale tranquilo, perrito. Un gustazo como siempre, ¿eh? Un saludo muy grande y gracias por pasar, como siempre, el apoyo. Y vamos arriba. Un gustazo tenerte una vez más por un directo. Al menos un ratito. Después sabemos que lo volvés a mirar en YouTube, ¿eh? Por cierto, aquellos que no puedan quedarse en el directo, no se preocupen. El directo queda resubido el día de mañana, enterito, completo, en el canal de YouTube. No se preocupen por eso. Bueno, no está mal, no está mal. Bien, ¿qué más? A ver, a ver. No te pongas uruguayo humilde, dice por ahí Cujaro. No, es que no es una cuestión de uruguayo humilde, es una cuestión de que es una realidad. Yo no... No vendo humo, esto es una realidad. A ver, no vamos a andar haciéndonos los que somos esto y aquello. No, esto es una realidad. ¿Qué más hay por ahí? A ver. Fernando por ahí dice, a ver, yo soy jugador de Path of Exile, perdón por la herejía, no pasa absolutamente nada. Y yo siempre lo dije además, ¿eh? Pareciera que la gente, que porque no me gusta algo, quiere decir que yo lo considere malo, y lo tengo, y pareciera mentira que lo tenga que aclarar. Para mí Path of Exile es el juego tipo Diablo más completo hoy en día, ¿sí? Esto lo hace... el mejor. De ahí a que me guste o disfrute jugarlo es otra cosa, ¿eh? Esto es otra cosa. Repito, por ejemplo, el Counter Strike. Qué buen shooter que es. A mí me gustan los shooters, no. ¿Y por qué lo voy a jugar entonces? Si no me gusta. Mismo concepto con Path of Exile. Repito, es el más completo. El que tiene más cosas. El que ofrece un montón de cosas. Es muy complejo. Muy profundo. Buenísimo. Y de ahí a que me guste es otra cosa. Pero una cosa no quita la otra, ¿se entiende? Yo no lo voy a jugar a fondo y a full como lo jugaría a Diablo o a Titan Quest. Pero no quita que no sea un juegazo. Y punto. Bien, ¿qué más hay por ahí? A ver... Curón por ahí dice, a ver, Blizzard es muy rata, no te da drops a no ser que seas el hijo del CEO. Bueno, el hijo del CEO... Creo yo que no... Si hay algo que no necesitas, drops. El hijo del CEO. ¿Qué más hay por ahí? A ver... ¿Qué más? Murder One por ahí, es muy bueno el poder, pero no puedo con él, nunca pude. A ver el 2, ¿qué tal? Sí, yo qué sé. Yo repito, no tengo ningún problema con el juego. Simplemente no me gusta y sin más. No hay mucha vuelta.
lo estoy jugando, estoy, repito, estoy por el acto 8. Son 10 actos, tengo entendido al menos. Mira, yo lo jugué muchísimo cuando salió. Estoy hablando ya por 2013. Path of Exile sale 2013. Cuando sale, tenía 4 actos, si mal no recuerdo. No tenía más que eso. Lo jugué, lo pasé. Mira qué bueno. Y tal, y no mucho más. Hoy en día, claro, tiene una cantidad de contenido que es insana. Y a partir de ahí vas viendo. Pero la verdad es que no mucho más, ¿eh? De momento, por ejemplo, hice la gran mayoría del contenido. Ya estoy, te repito, en el acto 8. Terminándolo. Aparte, ya lo estoy terminando. No estoy siguiendo ninguna vuelta. Estoy jugando a lo que a mí me parece. Le subo los puntitos acá, los puntitos allá. No hay mucha vuelta. Hice hace poco nivel 64, una cosa así, era mi personaje. Y recién ahí hice el laberinto de ascendencia. Me pareció una de las cosas más aburridas que jamás jugué en mi vida. Dentro de lo que es un RPG. Pero extremadamente aburrido. Algo que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué pasás 40 minutos haciendo algo que no tiene sentido? Porque al menos pasás 40 minutos... para avanzar en la historia, para cambiar de mapa, para conseguir un nuevo transportador todavía, pero lo del laberinto de ascendencia fue algo extremadamente aburrido. Y dije, bueno, está, ponele que esto va a estar bueno. Ascendí mi personaje, un berserker, ahí le puse 2 puntos y ahí se quedó. Mi personaje ahora creo que es nivel 65, por ahí. Y bueno, y ahí va el asunto. Hice lo de los atracos, ¿no? Lo de la, imagino que era la Liga Heist. Bueno, aburrido también, como que es... Y al final no parece que fueran... Yo a mí me quedó esta sensación de que no parece que fueran mecánicas de juego, sino como minijuegos dentro del mismo juego. Lo cual me dio una sensación muy extraña. Dentro de Heist, ¿no? Cuando vas a hacer esos robos, es muy extraño. Fue como muy raro jugar eso dentro de un juego tipo Diablo. No parecía un juego tipo Diablo, realmente. Me llamó mucho la atención. Hice un par y no hice mucho más. Porque la verdad que me parecían además muy aburridos. Es siempre lo mismo. Lógicamente, bueno, más adelante va a cambiar. Bueno, pero para poder llegar a más adelante hay que tener una paciencia, te digo. Creo que eso también es un poco lo que... a lo que voy, ¿no? El tema de... No, porque el endgame de Path of Exile es buenísimo. Pero hay que llegar al endgame, ¿eh? Hay que tener una paciencia que no tiene sentido. Y va más allá de si es difícil, complejo, etcétera, etcétera. Para mí no es difícil. Me parece tedioso, de momento. Yo lo que he jugado, repito, casi completo el acto 8. Y me pareció tedioso, más que otra cosa. Difícil, bueno. No sé. Si yo te pongo un bicho que cuando golpea, pega en toda la pantalla. Bueno, si eso es difícil, bueno, con esa lógica... cualquier juego es difícil. Lo único que hace falta es poner un bicho que su ataque haga daño en área en toda la pantalla. Bueno. No sé. Pero habrá que ver. Todavía no hice mapas. Me salieron un par de mapas. Los tengo ahí en el alijo. No he utilizado, por ejemplo, el crafteo. Hay algo de la guarida. No entendí si es jugar a la casita o qué es lo de la guarida. No entendí nada, lo de la guarida no sé ni para qué sirve. Está lo otro de que vas capturando bichos, capturando bestias con uno que te aparece de repente. Bueno. Fui, maté otros bichos más. Aparentemente me creé unos guantes usando esa metodología. No me sirven para nada los guantes. Bueno, raro. La verdad es que es bastante raro el funcionamiento de eso. Tiene 1,5 millones de materiales, ¿no? El currency que le llaman. Porque como no quieren usar el oro, no quieren ser convencionales y usar el oro, usan 1,5 millones de currency, ¿no? De monedas de cambio. Bueno. Bueno. Medio raro. ¿Qué crees que te diga? Muchas veces, ¿no? Alguno quiere ser o aparentar mucho más de lo que realmente es. Y suele pasar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay por ahí, a ver.
Patrusek por ahí dice, hay que disfrutar todo lo disponible, muchachos. Claro que sí, siempre, siempre. Si hay algo que vos disfrutás, que te va bien, te gusta, dale para adelante, andá con eso. ¿Qué más? Fernando dice, a ver, a mí me pasa lo mismo, que llegué por primera vez al Endgame y ahí es donde te das cuenta de todo lo... No sé qué, es muy profundo, con un contenido, te diría, infinito casi. Puede ser. Claro, pero sí, es una cuestión de gustos y además hay que tener como, bueno... No, no sé. No me termina de convencer algunas cosas que tiene el juego que, repito, te lo hacen pasar como mecánica del juego, pero son como minijuegos que tiene adentro, ¿no? Que no sé hasta qué punto realmente le agregan valor al juego o es el simple hecho de decir y mostrar para que después la gente señale y diga, uy, mirá lo que tiene para hacer. No sé yo si eso realmente es un extra del juego o lo agregaron porque lo tenían ahí y bueno. ¿No? Eso también puede ser. Bien. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, Curone por ahí, Curone dice, un bicho haciendo daño en toda la pantalla, Nioh creo. Claro, bueno, pero ahí tenés, por ejemplo, obviamente, los juegos tipo Dark Souls. Es bastante clásico eso, ¿no? Y es como que le dicen que es difícil, hasta que después yo veo que un tipo en 20 minutos se pasa el Dark Souls no hit, que le llaman. Y vos decís, bueno, tan difícil no era al final, entonces. Es simplemente jugarlo una y otra vez hasta que descubrís los patrones de ataque de los enemigos, a tal punto que te lo pasás sin que te hagan daño. Medio raro que un juego pueda funcionar así, ¿no? Eventualmente. Medio raro, la verdad. ¿Qué crees que te diga? Pero bueno. ¿Qué más hay por ahí? A ver, buenas, Fosuazo por ahí. Estamos hablando del Path of Exile. Bien, ¿qué más? Fernando por ahí dice, a ver, Mori, la contra que tiene Path of Exile es que si no mirás muchas guías y videos... Y no sé si es una build desde un programa externo. No le vas a sacar ni el 5% del jugo y eso es una contra. Es una barrera tremenda. De momento yo no he tenido ninguna barrera, ¿no? No me choqué contra la pared. Está claro que, repito, no me di... digamos, no... ¿Cómo es? No terminé todos los actos todavía, ¿no? De momento no terminé todos los actos. Estoy terminando el acto 8. Voy bien. Mato bichitos. Mis habilidades matan bichos. Por ahí vamos bien. No hay mucha vuelta, ¿no? Tirás una habilidad y si la habilidad mata enemigos, estás bien. Podés seguir avanzando, haces la historia, hacer esta misión, hacer esta otra. Vengo haciendo casi todas las misiones secundarias, además. Estoy tratando de hacer todas las misiones complementarias. No mucho más. Venegas por ahí, a ver, dice, yo llevo un par de meses dándole y lo he dejado hace 2 semanas, me quedé nivel 50, no llegué al endgame, lo siento, pero se vuelve aburrido, sí. Yo creo que se vuelve un poco tedioso, sí, es una realidad. Y no sé, porque pareciera que los contenidos del endgame, que tanto le llaman, podés llegar perfectamente antes, o sea, se te habilitan antes. No me queda claro si hay que hacerlos antes... O tenés que terminar los actos. O tenés que... No queda claro. Pero que podés hacer el contenido antes, lo podés hacer antes. No sé. Pero repito, tiene como muchas cositas. Tiene un montón de minijuegos, que es rarísimo. Estás, por ejemplo, caminando por un mapa y tiene como zonas donde vos podés detonar unos cosos, unos artilugios, digamos. Y pones detonadores y explotás esas zonas y salen bichos. Y es como un extra que, repito, no es para llenar el ojo, más que para agregarle cosas para hacer al juego, ¿no? No sé. Eso, por ejemplo, también me llamó la atención. Es como un poco innecesario. No, no sé. Realmente no me quedó claro. Tampoco. Bien, ¿qué más? Cujar por ahí dice, a ver, sé que no te gustan los... sí, los shooters. Pero el Metro está gratis en Steam para reclamar. Sí, ya lo habíamos... conversado eso. Es cierto. ¿Qué más? Fernando por ahí dice, a ver, no morí el Atlas, que son los mapas básicamente, no los tenés hasta el endgame. Ah, mira. Ah, pero eso, pero ya me tiraron un par de mapas, eso puede ser. Porque los tengo ahí en el alijo, ¿no? Están ahí los mapas. Se llama aparte literalmente mapa, o sea que algo será, imagino yo.
Esos extras de los que hablás son mecánicas de otras ligas que se quedan en el core del juego. Claro, pero por eso digo. ¿Ves? Que vos lo tenés incorporado como mecánica de otra liga. Y yo lo veo, lo juego, y lo siento como un minijuego. Más que una mecánica. ¿Se entiende? Porque me están diciendo que vaya a robar no sé qué. Y en realidad es ir con otro personaje, un NPC que te sigue. Tocar una tecla para que abra una puerta. Y cuando robás se activa una seguridad y salen bichos por todos lados. Bueno. Lo que sí. A ver. Lo que sí le voy a criticar a Path of Exile. Es la densidad de bichos. No tiene ningún tipo de sentido. Mirá acá, por ejemplo. Matamos 4 o 6 bichos, ¿no? Ponele. En Path of Exile. Das un paso. Y hay 48.000 bichos. Rarísimo por qué se comporta de esa manera el juego. Hay 150.000 bichos por todos los mapas donde vas corriendo. Rarísimo. Pero rarísimo. Pero bueno. Repito. Para mí es un juego extremadamente completo. Tiene un montón de cositas para hacer. Y eso siempre va a ser un pro. Eso siempre hay que darle para adelante ese tipo de cosas, ¿no? Está claro. Tiene un montón de mecánicas, pseudo mecánicas, pero un montón de cosas para hacer, ¿no? Por ese lado siempre hay que darle para adelante, porque cualquier juego que logre estar activo a lo largo de estos años, son muchos años, ¿eh? Ya son 10 años de Path of Exile. Tengan en cuenta eso también. Son muchos años. Ahí va, bien. Bueno, después veremos entonces eso del Atlas, a ver qué es. Ya lo iremos viendo. Cuando eventualmente llegue hasta ahí, ahí lo veré. Qué poco porcentaje de flechas que atraviesan igual, a pesar de la pasiva que le puse. A ver qué porcentaje tenemos actualmente. 16. Y así todo te diría que son menos, Bastante menos. Bueno, no tengo más, Tengo que ir hasta la heladera a buscar. Disculpen ustedes, pero la garganta está pasando factura, Vamos a ver por acá. Bien, a ver, por ejemplo, si yo les digo Diablo 4, ¿qué personaje es el que vos más ganas tenés de jugar? Más allá de lo que probaste en la beta, ¿no? O capaz que la beta te ayudó a decidirte también. Porque durante la beta mucha gente probó, se sacó las dudas, ¿no? Como yo, por ejemplo, que quería sacarme las dudas con respecto a la pícara, ¿no? Y la probé durante la beta, me gustó y demás. Pero así todo ya me decidí que sé que va a ser el último personaje que yo juegue. Lo cual está todo bien, no pasa nada. Pero también que quede claro eso, ¿no? Bueno. Y a ver, porque estamos justo acá, mira, este enemigo. No lo había visto, ¿eh? A ver si me das un segundo, que vengo por acá. Le matamos a todos los amigos. Y después de matarle a los amigos, lo matamos a él, ¿eh? Si me deja, ahí. Eso. Y ahora sí, mano a mano contigo. Vamos. Muy bien. Y ahora sí. ¿No? ¿Qué personaje usarás? A ver, Bárbaro dice por ahí Abator. ¿Qué más? Curón dice Druida. Darío dice Hechicero Nigromante, pero... Ya veo que vas por un lado, ya te estás decantando entonces, ¿no? Por un lado. No, no está mal. Ya el lado mágico te juega, ¿eh? Ya el lado mágico, ahí. Darío, ya sabemos por dónde van los tiros. Bien, vamos a vender estas cositas, ¿eh?
Y ahora lo sigo leyendo a ver qué más tenemos por ahí en el chat. Vamos a activar el transportador. Buenísimo. Bien. ¿Qué tenemos por ahí? A ver. Bárbaro, dice Murder One por ahí. Aún no sé. Dice Poggetti, tiene sus reservas ahí. No tiene mucha... No estamos decididos todavía. Rogue, dice por ahí Tino. La pícara, ok. Venegas. Yo he catado todos salvo el hechicero, que me lo he reservado como tú, el bárbaro. Ok, se entiende. Sí, yo me reservé total y absolutamente el bárbaro. Vamos a ver. No, porque en definitiva, yo tengo ahí una cuestión de que el bárbaro no lo quise tocar para no gastarlo. Para no consumir el personaje, porque es el que voy a jugar a full, a tope, cuando salga el juego. Entonces, no quise, viste, jugarlo y desgastarlo. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo acá. Voy a buscar otra. Y vengo. Y abrimos Path of Exile, que les quiero mostrar un par de cositas. Porque, quieras o no, si bien ganó... ¿Dónde está esto? Si bien ganó la... La encuesta. Recuerden ustedes que si bien ganó la encuesta... Lo que viene siendo el Titan Quest, como ven acá. Si bien ganó la encuesta el Titan Quest, bueno, estuvo muy peleada, ¿eh? Estuvo muy peleada, no se dan los listos, así que vamos a abrir un ratito de Path of Exile y comentamos un par de cositas más. ¿Qué más tenemos? A ver por ahí. Pues ya te dice, más que nada porque no pude jugar la beta, claro, te entiendo perfectamente. No has podido probar y testear los personajes por vos mismo. Y no te decidís todavía. Curón por ahí dice, a ver, ¿en el Diablo 4 funcionará el paladín y el monje o los dejarán separados? De momento no se sabe. Y yo te diría que los van a dejar separados. Y que en realidad si llega un personaje que obviamente... Lo sabe todo el mundo esto, ¿eh? El primer personaje nuevo. La primer clase nueva que van a colocar o a incorporar en Diablo 4. Obviamente va a ser... un templario, un cruzado, un paladín, como quieran llamarle, ¿no? Un guerrero divino, como quieran llamarle, pero obviamente va a ser el personaje el primero que llegue. Esto está cantado y lo sabemos todos. Pero probablemente va a ser una especie de paladín más similar a lo que fue en Diablo 2. Yo creo que va a ir por ahí el asunto. Pero va a llegar después, ¿eh? Yo te diría que con la primera expansión al año de la salida oficial del juego, ¿no? Por ahí sería un poquito... el asunto. Bueno, voy a ir al baño y ahora vengo, ¿eh? Me van dejando ahí en los comentarios, como les decía, ¿no? El tema de qué personaje. Porque vi ahí varios, más de un bárbaro vi, ¿eh? Eso me alegra y me gusta mucho eso, ¿eh? Ya vengo.
Bueno. Acá estamos. Bien, a ver por ahí. Buenas, Capitán Leto por ahí. Dale, tranqui. Bienvenido una vez más. ¿Qué más tenemos? A ver. Cujardo dice, yo preparé la pícara para que hagamos allá, pero además probé al druida. Combinando golpe de tormenta y tormenta eléctrica con lobitos y me pareció bastante fuerte y divertido. Bueno, mirá qué bien. No está mal. ¿Qué más hay por ahí? A ver. ¿Qué más? No, mirá a Murder One troleando ahí. Todos quieren pícaro porque saben que yo no voy a jugar pícaro y ahora todos me quieren trolear jugando pícaro. No se hace eso. Vamos a hacer una cosa. Mirá, voy a cerrar esto. ¿No? Porque estamos bien. Llegamos hasta acá. No está mal. Subimos unos nivelitos. Voy a cerrar esto. Acá la imagen esta ya quedó claro, ¿no? Bueno, sale LOL, dice por ahí Cujaro. No lo tengo ni instalado, ¿eh? No lo tengo ni siquiera instalado. No sé hace cuántos años. Creo que esta PC jamás vio el LOL en su vida. Así que me parece que le puede hacer mal, por las dudas. Ojo, igual vamos a conversar acerca de eso más adelante. Capaz que la semana que viene podemos hacer el viernes que viene un directo troll. ¿Les parece? Y jugamos LOL todo el directo. Pero tiene que ser con ustedes. No puedo jugar solo al LOL. Me parece que hace mal jugar solo al LOL. Entonces puedo jugar con ustedes troleando. Eso sí, tengo que trolear. Si no, no sirve. ¿Qué más? Ahí por ahí, a ver. A ver por ahí. Poyetti, ¿qué dice? Ojo. Buenas SSS, ¿cómo va Tuti por acá? Va todo bien, Peteco. Gracias por esos bits, ¿eh? Gracias por apoyar el canal. ¿Qué tenemos por ahí? A ver. Poyetti dice, casi seguro jugaré bárbaro y mago hechicero. Bueno, bien. Curón por ahí dice, todo personaje que tenga un perro en un juego yo lo uso. Bien. Ok, bien. Está bueno eso. ¿Qué más? Pícara full, dice por ahí Sonia. Bien. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, bárbaro, siempre bárbaro, dice Capitán Leto. ¿Qué más hay por ahí? Buenas, Migdin por ahí. Paladín no, por suerte, no va a estar disponible en Diablo 3, así que por ese lado vamos a andar bien. ¿Qué más hay por ahí? A ver. Curón por ahí dice, sí, es muy molesto lo del solo. Bueno, sí, yo la verdad es que, repito, hace años que ni lo juego ni lo abro. No, en esta PC, por ejemplo, esta PC no lo ha conocido, no sabe lo que es. Dicho juego, así que bueno, vamos a abrir un ratito Path of Exile. Les voy a mostrar un poquito qué es lo que he estado jugando y en qué sector estoy. Lo que sí no entiendo una cosa, a ver, conectar, a ver esto, cómo funciona esto, por qué no se ve, a ver. Ahí se ve, ¿no? Bien. Ok, ahí estamos. Buenísimo. Ahora sí. Jugar. Ahí está. Nivel 65 el personaje, ¿eh? No está mal. ¿Qué pasa por ahí? A ver, por ahí, Gurón dice, y en el LoL acaban de implementar muchos cambios en estos días en objetos, así que todo es un desmadre. Bueno, ni idea, la verdad es que no juego ni hace tiempo. El otro día vi una captura del juego y no reconocí los objetos, no tengo ni idea. Le cambiaron toda la visual a los objetos, le cambiaron todo. Hay un montón de campeones nuevos que no tengo ni idea que son. O sea que hay un montón de cositas ahí. Estoy muy perdido, ¿eh? Bueno, a ver. ¿Qué les iba a mostrar de esto? Ahora lo vemos. ¿Qué tenemos para ahí? Cujardo dice, ¿hablaste o viste algo del evento? Sí, vi. No hablé nada, no sé si voy a hablar realmente. El Diablo Inmortal yo no pienso jugarlo más. La verdad es que no sé qué más hablar acerca de eso. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. A ver por ahí. ¿Qué dice? Migdin, ¿y cómo te parece Warcraft? ¿Cómo y cómo te parece Warcraft? Es una frase muy extraña. ¿Estás hablando del WoW? Yo los MMO, repito, MMO no juego, ¿eh? ¿Qué más? Ahí por ahí, a ver. Curón dice, sí, con los objetos de ahora muchos... Claro, rarísimo, sí, rarísimo. Peteco dice, yo jamás jugué al LoL. Bueno, yo lo jugué en una época que a mí me hicieron entrar en la ronda a unos amigos, ¿no? Y claro, porque jugar solo, no, me parece bastante triste. Me hicieron ahí entrar unos amigos... Y bueno, y durante un par de años jugué bastante seguido. Hoy en día ya la verdad es que ni lo toco, no tengo, ya te digo, no lo tengo ni instalado. Y esta PC tampoco ha sabido lo que es eso, así que no sé qué voy a hacer con eso. Bien.
Captain Leto dice, me pasó lo mismo con el LoL, está muy noob friendly ahora. Te armas las runas, te dice qué objetos comprar. Bueno, es que es medio extraño, yo me acuerdo que en aquella época era como mucho más libre. Hoy está como mucho más cuadradito. No te dejan armarte lo que vos querés, no te dejan hacer lo que vos... Porque si no, perdés enseguida. Antes podía trolear, era una opción, pero trolear y podías ganar troleando. Hoy en día lo veo muy difícil. Cujero dice, el LoL es como el cigarro, entras por amigos y después ¿quién se hace cargo? Lamentable. Murder One por ahí dice, el Diablo Inmortal lo jugué solo para ver el lore. Correcto. Sí. Un poquito de eso. Sí, tal cual. ¿Quieren que cambie la categoría acá o no? Va a ser un ratito igual, ¿eh? La categoría Path of Exile. No se asusten. Path of Exile... Mirá todas las opciones que hay. Path of Exile. Path of Exile War for the Atlas Bundle. Path of Exile Mobile. No, por favor. Por favor. Por favor. Path of Exile. Pum. Ahí está. Cambiado. Bien. Perfecto. Vamos a ver un poquito de Path of Exile. Les quería mostrar, en realidad quería mostrarles un poquito mi experiencia jugándolo. Y no mucho más, ¿eh? Tiene como subdividido esto. Es medio raro, si te soy sincero. Es medio raro. Porque son los mismos actos que te los cambian un poquito. Bueno, en fin. Tenés la parte 1, que le han dado a llamar ellos, con 5 actos. La parte 2, con otra tanda de 5 actos, imagino yo. Yo voy por el acto 8 y medio, se podría decir. El personaje lo tengo nivel 65. Acá está. Nivel 65, ya bastante cerca, la verdad, del nivel 66. Lo que son las habilidades, ¿no? El árbol de habilidades. Me fui más o menos por acá. La verdad, un poquito de intuición. Un poquito de subo de nivel. ¿Qué tengo disponible? Voy por acá, le pongo un puntito acá, un puntito allá. No a mucha vuelta. No me quise calentar la cabeza. Y además, mientras iba subiendo puntos, pude seguir progresando dentro del juego. Nunca me di la cabeza contra la pared. Es decir, nunca llegué a algo que no pudiera pasar por estar mal armado el personaje. Por lo tanto, eso... Bueno, no he tenido mayores inconvenientes con eso. De momento vengo bien. Luego elegí acá lo que es esto. Que es la ascensión, ¿no? Como que ascendés... Después de un evento extremadamente tedioso y extremadamente aburrido, ascendés y podés elegir, según la clase que estás jugando, a qué ascender. Yo elegí Berserker y acá estamos. No está mal, la verdad. De momento, ahí vamos. No mucho más. Pero para que vean un poquito el gameplay y qué es lo que estoy jugando y demás, vamos a ver un mapa. Vamos a ir por acá. El tema del alijo. Tengo un montón de porquería en el alijo, pero esto es lo que yo decía, ¿no? Me dieron ahí mapa, no sé qué. No sé. La verdad es que no sé esto de los mapas. Tengo un montón de estas cositas, estas cartitas. No entiendo nada. Tengo como un montón de cosas que no tienen mucho sentido. Esto de los atracos me pareció nefasto. Esto de los contratos. Me pareció un modo de juego horrendo. Que parece más un minijuego, repito. Es espantoso. Después, ¿qué otra cosa? Porque la verdad que es muy extraño esto, ¿eh? Vas, robás algo, no sé. ¿Qué más jugué? Hice esto, hice estas cosas. El laberinto ese, repito, fue bastante horrible. Después tengo acá unos legendarios que me salieron. Esto me salió 2 veces. Un poquito lamentable. Tenemos ahí un escudito. Nada que yo fuera a usar, ¿no? Lamentablemente. No me salió ningún legendario que yo fuera a usar. Porque son legendarios que no... Que no le voy a sacar provecho, pero bueno. Este me salió un legendario de nivel bajo, me llamó la atención, ¿no? Porque ya soy nivel 60 y algo era. Y me salió este legendario de nivel bajo que es malísimo, pero bueno. Me salió esto, por ejemplo. Si alguien sabe por qué eso es diferente. Como que tiene una habilidad base, hay algo raro en esta. No sé. No lo entendí muy bien. El tema frascos y demás, el tema habilidades. Bueno. Por ahí voy, más o menos. Ahora van a ver que estoy jugando. Estas cosas no las he usado tampoco. Lo de mejorar tu equipamiento, agregar... No sé. No le he usado tampoco estas cosas, ¿eh? Tengo como un montón de estas cosas que no...
no he utilizado, no he visto tampoco la necesidad de usarlo, ¿no? Entonces, de momento, vengo bien con lo que tengo. No, realmente, como que no he visto mucha necesidad de seguir usando cosas, ¿no? Por ahí, más o menos, por ahí va el asunto. Bien. ¿Qué más? A ver por ahí. Mori, una consulta, ¿no volviste a jugar el Aquiles? No, Poyetti, la verdad es que no. No lo volví a jugar. No lo volví a jugar. Capitán Leto por ahí que dice, esos mapas creo que son como las fallas en Diablo. Claro, sí, pero me dijeron que hasta que no llegue a no sé dónde no los voy a poder usar. Pero ya me los están dando. No sé. Bien. ¿Qué más hay por ahí? Curón dice, como main team con skin... No, claro. Claro. Lamentable. ¿Qué más? Structor, por ahí dice, más raro el poe. Es raro, no te lo voy a negar. Vamos a ir a por acá, a explorar básicamente para que vean un poquito el gameplay. Y para que vean, lo que a mí me resulta un poco raro es la sobresaturación de cosas en pantalla. Y entre ellas, de esbirros. Es una barbaridad la cantidad de esbirros que hay por mapa, Tengo acá un saltito, mirá. Ahí está. Yo tengo esta habilidad, que es como un embate que metes al piso y salen esos pinchos y hacen bastante daño. La verdad es que está bastante bien. A ver si logramos... Ahí está. Eso. Bien. Por cierto, le tuve que activar el sonido, ¿no? Está claro que yo, Path of Exile, incluso Diablo y eso, los juegos todos muteados, No sé por qué, pero me acostumbré a jugar con música de fondo, lo que sea. Y lo juego muteado al juego, Después, el tema del loot. Ya me han dicho, no, que instalate esto, que instalate lo otro. Mirá, si un juego requiere que vos te tengas que instalar cositas externas, mal vamos, El filtro de esto, filtro de aquello. Claro, lo que pasa que al final, mira, justo que estábamos hablando del LOL, parece el LOL, porque la gente lo que hace es instalarse un filtro según la build que quiere jugar, y cuando te cae un objeto te marca si te sirve o no te sirve. Lo cual me llama muchísimo la atención. Me parece rarísimo que un RPG tenga eso. Ah, mira, tenemos que matar a estos. Atención, Esta es una misión. Que teníamos que... Una secundaria. Por acá. ¿Ven lo que les digo igual, no? ¿Se dan cuenta de lo que les digo o no? De la enorme cantidad de cosas en pantalla. A mí me llama muchísimo la atención. Pero muchísimo la atención. La cantidad de cosas que aparecen en pantalla. A mí me... Me satura la pantalla de una manera que no tiene sentido. Pero bueno, ahí vamos. No está mal. Como verán, repito, no estoy siguiendo ninguna build, no tengo ni idea. No pongo filtros de loot. Yo juego al juego. No hay mucha vuelta. De momento, se puede, digamos, seguir avanzando. No hemos tenido mayores inconvenientes. Así que... Por ahí va el asunto. Bien, Curón por ahí dice, a ver, es el típico RPG de masacre, está lleno de enemigos, para que hagas explotar en un golpe, para sentirte poderoso, dice por ahí. Bien, ¿qué más? Hay por ahí, a ver, me parece que he contado tres, claro, un montón de bichos, claro, sí. Es que es así, Y acá cuando te subís un puntito de habilidad, venís acá y decís, uy, ¿para dónde arranco? Mirá, yo venía por acá, le estaba poniendo puntitos acá. Le había puesto puntito acá. Había empezado a poner por acá. Por lo tanto, vengo, le aplico un puntito ahí. Y ya estamos prontos. Ya está. No hay que, viste, enroscarse, no. Porque después, que fíjate que le pongo uno acá y ahora, ¿qué hago? No tengo ningún problema. Mi objetivo principal es el de terminar el acto. Terminar los actos. Cuando yo llegue un momento que resulta que no voy a poder continuar, y ahí vamos a tener un problema. Pero, por ahora, tranqui.
Buenas, buenas. Buenas, buenas para usted también, Alex. Muchísimas gracias por esa suscripción y el apoyo hacia el canal. Bienvenido, bienvenido sea usted. Bien, ¿qué más hay por ahí? A ver. Captain Leto dice, yo vi un par de días y sin el filtro es imposible saber qué juntar del piso. Tengo entendido que cada bichito te tira algo sí o sí, claro. Sí, sí, te llenas de porquería. ¿Qué más? Fernando dice, exactamente, es que sin los filtros llega un momento que tenés la pantalla llena de ítems, claro. ¿Qué más? Curon dice, los Ark y otros exponentes son iguales, se aparecen clientes en el medio y los matás con nada. Bueno, sí. ¿Qué más hay por ahí? A ver, Cujaro dice, cuando ves que la guía del juego es una planilla de Excel, ya se complica la cosa. A mí me parece que es un poquito exagerado, si te soy sincero, ¿no? Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mientras yo, la verdad, soy partidario de que mientras no me impida jugar el juego, estamos bien. Repito, yo el juego lo sigo jugando, como verán, sigo avanzando, y nada me impide seguir avanzando en el juego. Y a eso apunto yo, ¿sí? Va por ahí. Llegas un poco tarde, sí, Alex, ya estamos redondeando un poquito el directo del día de hoy. Pero se entiende más o menos por dónde va el asunto. El hecho de que, por ejemplo, yo veo todo esto y decís, uy, ¿qué juntás del piso? Mirá, la verdad yo ahora estoy yendo por objetos amarillos y los que veo que tienen los colores de las habilidades que yo utilizo. Yo utilizo habilidades rojas y bueno, si el objeto no tiene colorcito rojo, a no ser que sea extremadamente bueno, que vi que le puedo cambiar los colores con uno de los cambiacolores ahí, no me estreso. La verdad, no me estreso. Pero en absoluto me estreso, ¿eh? Si hay algo que no me... Y repito, de momento vengo bien, no tengo ningún problema. Probablemente va a llegar uno que va a ser inmatable, un bicho. Y bueno, y ahí se va a complicar. Y bueno, y si pasa, pasa, ¿qué vamos a hacer? Mala suerte, ¿no? Por ahí va el asunto. Bien. ¿Qué más hay por ahí? A ver. Cujero dice, ojo, a mí me parece genial el poder, pero no me da la cabeza ni nada, pero... Bueno, sí, yo repito, la verdad es que no... Yo no tengo ningún problema, ¿eh? Es simplemente una cuestión de lo que disfrutás jugar o no. Si no lo disfrutás jugar, ¿para qué? ¿No? Va por ahí también. Pero de momento vengo tranqui y no he tenido mayores inconvenientes, ¿no? Entonces, por ahí va bastante bien el asunto. Alex, por ahí, gracias por el follow, bienvenido al directo. ¿Y qué bicho quedó vivo? ¿Se volvió esto? Bichos que he visto que me complican un poquito la vida es algunos que tienen como una regeneración de vida a tal punto que, claro, lo que yo demoro en golpearlos, bueno, mientras yo los estoy golpeando, los tipos se están regenerando a tal punto de que no los matás nunca más. Bien. Bueno, tenemos el inventario lleno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, lo sigo leyendo por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Pa-pa-pa-pa-pa-pa. A ver, por ahí que tenemos. Curón dice, yo lo jugué un rato queriendo hacer un bárbaro de frenesí, pero era tan largo el juego que preferí volver a los RPG single player. Sí, puede ser. Yo esto, bárbaro de frenesí, como verás, no pude hacerlo porque no es viable. No es viable porque si no golpeas en área este juego, no servís para nada. Literalmente, ¿eh? Bueno, subimos de nivel. Vamos, nivel 66, ¿eh? Poca broma. ¿Qué más hay por ahí? A ver. Fernando dice, a ver, yo entiendo tu filosofía, es totalmente válida. La pregunta es, ¿querés sacarle el 5%
del juego a tu will o el 100% y las dos respuestas son válidas, pero ahí está el tema y te aseguro que sin guía no lo vas a hacer. Claro, pero justamente, ahora, si no le saco el 100% a la will, ¿lo puedo jugar al juego? ¿Y lo puedo disfrutar? ¿Y puedo hacer el contenido que el juego tiene para ofrecer? Va por ahí también, ¿se entiende? Yo entiendo lo que vos vas, está perfecto. Pero, ¿puedo llegar a hacer el contenido endgame? Quizás no al máximo nivel porque no me interesa en absoluto. ¿Pero puedo hacer el contenido endgame jugándolo por mi cuenta? ¿O no? Esa es mi pregunta. Alex, por ahí. Hola, Muri. ¿De casualidad tenés el craft de reduce mana cost en flask? No, no sé. Los frascos no... Tengo los comuncitos y después tengo este que me da mucha armadura y este resistencia a tope. Pero no tengo mucho más que eso. ¿Qué más? Captain Leto por ahí dice, a ver, llega un momento de todo juego como la primera vez que te enfrentas a Diablo en Diablo 2 que te hace replantear las cosas. Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser, vamos a ver, cuando yo, repito, de momento no me he trancado en ningún momento, ¿se entiende? No he tenido ningún muro en el cual yo diga, no, por acá no puedo pasar, hasta acá llegué. No, de momento no me ha pasado, vengo bien. Bien, Cujero dice, a ver, a todo esto el viernes que viene es el último viernes, correcto, hacemos un repaso de lo que... Sí, hay varias cositas, ¿eh? Recuerden ustedes que había un informe viejísimo, viejísimo, de Diablo 4, donde habían pergaminos, ¿eh? Pergaminos del portal. Habían pergaminos del portal. Bien, ¿qué más? Lipsic 93, por ahí dice, yo comparto tu misma filosofía, hasta que el juego no te lo demande por la dificultad, no tienes por qué hacerte la cabeza con las wills o los ítems. Hay que jugar, hay que disfrutar. Si uno no disfruta, mal vamos, ¿eh? Curón por ahí dice, creo que el endgame sin Will estaba jodido, dice por ahí. Fernando dice, vas a poder hasta un cierto punto, luego después no. Claro, pero por eso, a eso voy. Quiero ver hasta dónde llego. Si donde llego yo no termino los 10 actos, que se supone que es el modo historia y lo que el juego tiene para ofrecer, es medio raro, porque en realidad vos deberías apuntar a que cualquier jugador juegue tu juego. Después, determinados contenidos no. Ahí sí. Vamos a ver que lo haga determinada persona y demás. Diablo 2, la primera dificultad la puede jugar cualquier persona. Cualquier persona, ¿sí? Cualquier persona. Y esto es así, es un hecho. Cualquier persona puede jugar la primera dificultad de Diablo 2 y pasársela sin ningún tipo de problemas. Por lo tanto, hacer los 5 actos y pasarse todo el modo historia. ¿Eso quiere decir que se pasó el juego? No, le quedan 2 dificultades más. Para seguir en 2 dificultades más al Diablo 2... tenés que hacer un montón de cosas para poder pulir bien lo que estás jugando, etcétera, etcétera. Pero la primera parte, el primer tramo, tendría que ser para cualquier jugador. A eso voy, en realidad. Bien. Dale, tranquilo, Darío. Un gustazo, como siempre. Muchas gracias por el apoyo. Vamos arriba. ¿Qué más? Fernando dice, sí, los actos los vas a terminar, pero solo el 5% del juego. Buenísimo. Y bueno, y termino el 5% del juego. No tengo ningún problema. No hay ningún problema, repito. No tengo ningún problema ni me trauma, ¿sí? Yo entiendo que hay gente que se trauma y que tiene problemas. No pasa absolutamente nada. Pero nada, ¿eh? No me muevo un pelo. No pierdo el sueño. Por el hecho de... de esto de... No, porque sin esto no vas a poder... Pasa nada. A ver esto. Ojo, ¿eh? Interesante. Bien, vamos. Un poquito de esto. Bueno, un montón de fuerza, pero ya tenemos... estadísticas base, bien. ¿Qué tenemos por ahí? A ver. No, nadie está perfecto, solo te cuento. Porque dices a dónde voy a encontrar la barrera. Claro, en algún momento, por eso digo. Sí, correcto, no, es que por eso digo. A ver, hay que estar tranquilo, no hay que. La gente tira mucho hate, ¿sí? Yo esto quiero que separar esa barrera. Quiero que traten de entenderlo, no pasa nada. Vos jugás el juego y lo disfrutás. Para eso está. Es un juego. Para divertirse, para disfrutar, para pasar el rato. Se terminó el asunto.
no hay que ir más allá, no hay que, repito, no hay que buscar cosas donde no las hay, ¿no? Que eso también es algo importante. Muchas veces quieren darle quizás más sentido al que realmente tiene y demás. Ya veremos, repito, si en algún momento me tranco, veré qué es lo que tengo que hacer para cambiar, veré de descifrarlo yo por mi cuenta, si no puedo, veré si hay alguna guía, según lo que yo esté jugando y lo que yo quiera jugar, porque tampoco voy a adaptar mi personaje únicamente a lo que... ¿cómo podemos decirlo? No voy a adaptar mi personaje únicamente a lo que se pueda jugar o lo que es viable, sino que más o menos en función de lo que yo juego y lo que a mí me gusta jugar. Y a partir de ahí, vamos a ver, ¿no? Odio esos, los que te plantan ese... Sí, los odio, esos de rayo, los odio con toda mi alma, Sí, señor. ¿Y a este qué le pasa? Me gusta porque algunos de estos te los encontrás y no... Hay algunos que te dan... Que también es una de las razones por las cuales continúo jugando, ¿eh? Parece mentira, parece broma, pero... Una de las razones por las cuales yo continúo jugando Path of Exile es por los logros de Steam. Y vos sabés que... Que hay muchos de esos bichos que te encontrás, ¿no? Los que serían únicos, Que tienen logros de Steam y otros tantos que no, Lo cual es una decepción, porque uno cuando está matando uno de esos que te lo encontrás en un mapa random y me gustaría que me dé un logrito de Steam. ¿Por qué no? Pero bueno. Ahí está. Bien. Sí, no adaptar el personaje al meta, correcto. Algo así, es decir, básicamente jugar lo que a uno le parece y lo que a uno en definitiva le gusta y le atrae jugar. ¿Qué te divierte jugar? ¿Eso no es viable en el juego? Bueno, no es viable en el juego. Lo juego hasta donde sea viable. No es viable para hacer mapas. No es viable para el endgame. Y lo juego fuera del endgame. No pasa nada. ¿Por qué? Porque divierte. Porque de eso se trata. Si solo jugás lo que es meta y solo jugás lo que en definitiva te va a dar ese... que es rentable. Bueno, hay que ver. Porque después está el típico, no, porque yo soy un jugador competitivo. Y no sé, yo creo que acá en Path of Exile, ¿contra quién competís? ¿No? En definitiva. ¿Contra los bichos? ¿Contra la PC? No es una competencia feroz, tremenda. No sé, hay que ver ahí. ¿No? Un poquito de eso. Un ratito, un ratito. Ya cerramos, no se preocupen. Ya veo que gente se pone nerviosa. Pero sí, lo que sí me di cuenta es que no se puede jugar un bárbaro frenesí en Path of Exile, lo siento, aquel que me diga que sí. ¿Sabes por qué no se puede? Porque necesitas esto. Daño en área. Si no tenés daño en área, no llegas a ningún lado, Y cuesta un montón avanzar. Si no tenés un ataque que mate justamente una enorme cantidad de enemigos de un ataque solo. Si no tenés eso, no... La verdad es que no vas a llegar a ningún lado. Y eso es una lástima, porque ni siquiera podés pasarte lo que venía siendo el modo historia, digamos. Pero es una lástima, porque jugar una variante muy single target cuesta.
cuesta un montón. Y bueno, y no es para nada viable, ¿no? Está claro. Bien, ¿qué hay por ahí? A ver. A ver por ahí, ¿qué más tenemos? Alex dice, este va a ser el primer domingo sin Solasta. ¿Cómo era que se llamaba el juego? No, correcto, Alex. Vos sos otro de los que siguió el Solasta. Se terminó la serie de los domingos de Solasta aquí en el canal. Pero vamos a tener el domingo Mutant Year Zero. Va a empezar esa serie. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Es un jueguito muy táctico, muy con los combates muy estilo XCOM. Vamos a ver qué tal. Y si sale bien. Qué sé yo. Los primeros videos, ya te digo, hay 10 episodios grabados ya. Ya hay 10 domingos seguidos que vamos a tener ese videos de eso. A ver si acá tenemos transportador. Estaría bueno, ¿no? Para ya dejarlo con el transportador. Digo yo, podrías regalarme un transportador acá. Lo tengo que buscar. Bueno. Ya hay 10 videos, por lo tanto hay 10 domingos que sí o sí vamos a tener ese nuevo juego, el Mutant Year Zero. Los primeros 5 videos te diría que hay muchos misplays, desde ya te lo digo, paciencia conmigo, mucho misplay, pero bueno, acostumbrándome a las mecánicas del juego. Y eventualmente vamos a mejorar, no te preocupes, que eventualmente mejoramos y encaramos y encarrilamos la partida, no te preocupes. Pero sí, suele pasar. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, Fernando dice, te entiendo, yo soy muy friki de los logros también. Si le das a la H tenés todos los logros de la liga y ahí te cae. Claro, ahí va. Lo entiendo. ¿Qué más? Mirá, transportador. Esto era lo que quería. Buenísimo. Ahí estamos. Bien. Eso. Volvamos al pueblo. Ahí estamos. ¿Qué más? A ver por ahí. Cujaro dice, competitivo era el modo online. Bueno, en el ciber, bueno. Bueno, claro, me contaron, dice, lamentable. ¿Qué más? ¿Qué más hay por ahí? A ver, Lipsic, por ahí que dice. Eso pasa en la mayoría de RPGs igual, te castiga mucho si juegas un single target. Sí, eso es cierto. Pero justo en Path of Exile necesitas limpiar una enorme cantidad de enemigos en un área determinada. Y eso... te cuesta muchísimo si no lo lográs, ¿eh? Si no lo lográs, cuesta un montón, realmente. Bien, vamos a vender un poquito de estas cositas. Porque esto no lo perdí, ¿eh? Esto el Morin no lo perdió, esto de venir y vender cositas en el pueblo. No lo perdí, no lo voy a perder nunca, me parece. Bien, otro cosito de estos. Que no sé para qué son, eventualmente voy a ver para qué son estas cosas. No sé qué es esto, pero bueno. A ver por acá, cuando lo dejé en el 4, ¿no? Ahí está, pum. Eso, bien. No voy a comprar las pestañas de cosas, no voy a... ¿Para qué sacas un juego que tiene eso? ¿Por qué no sacas el juego a $10 que ya tenga todo? ¿Por qué tenés que hacerlo gratis y llenarme de microtransacciones en la tienda? No tiene sentido, ¿eh? Pero bueno. De momento... No he visto necesario pagar, ni mucho menos. Bien, ¿qué más? Por ahí, Curón dice misplay, el digno arte de crear clips. Y sí, puede ser. Bien, ¿qué más? A ver por ahí, Curón, ¿qué más decís? Recuerdo cuando jugaba con un amigo LOL y me dio
Y me dijo, mirá la jugada que hago ahora y flasheó para desviar una torre contra un enemigo en vez de pegarle al héroe y le pegó a la torre. Sí, he visto. Sí. Sí. Lo he visto, lamentablemente. ¿Qué más? Venegas dice, ¿qué opinión te merece el arte de Poe? No me gusta mucho, la verdad. Hay algunos diseños, por ejemplo, el diseño de esta hacha me encanta. Me gusta muchísimo además. Pero tenés esta que es lamentable, esto es horrible, esto es espantoso. Esto, mirá esto. ¿En serio? ¿Esto? No. Lo siento, pero... El diseño de los objetos es muy importante. Además de que vos querés... No, y muchas veces los que hablan de Path of Exile quieren hablar del digno sucesor de Diablo. Diablo, si hay algo que tiene desde el Diablo 1, es el arte de los objetos. Que es absolutamente espectacular. Y esto es... lamentable por ser amable, realmente. No sé. Pero bueno, es un poquito, es algo que siempre me choca. Después, en cuanto a sonidos, música me gusta, Me gusta. Path of Exile tiene linda música, lindos sonidos. Está bien armadito en ese aspecto. Después tenés el inventario, tenés, qué sé yo, la fuente de esto. Los que se quejaban de la fuente de Diablo 4, por favor, la fuente se lee. Podés leer, está pronto. No sé qué tanto color le dan. ¿Qué más? Algunos bichos están muy bien diseñados. muy bien diseñados, El diseño de los bichos como tal están muy bien logrados. Otros son espantosos. Es como que va así, ¿no? Va un poquito así, ese tipo de cosas. El tema de los mapas, medio simplón, me pareció. Los entornos, a eso voy cuando digo los mapas. Los entornos, me pareció medio simplón. Sobre todo teniendo en cuenta que lo volví a jugar y a rejugar a lo largo de todos los actos. Tengan en cuenta que yo este juego lo jugué en 2013, cuando creo que tenía 4 actos nada más, Creo que solo tenía 4 actos cuando salió el juego. Lo jugué un montón cuando salió. Nunca había jugado estos actos. Por ejemplo, estos sí, pero estos nunca los había jugado. Los estoy jugando por primera vez. La idea es terminar los 10 actos y ahí vemos qué hacemos. Bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más? A ver, por ahí. Captain Leto dice, ¿jugaste Lineage? No, porque repito a lo largo que también es algún concepto que dije a lo largo del día de hoy. No me gustan lo que es el arte y la estética de los juegos asiáticos. No me gusta. No me termina de convencer. Y además era un juego online. Yo nunca jugué al Mu, nunca jugué al WoW. No me gustan. No, lo siento. No me convencen. Jugar los Stark, más que nada por la perspectiva de ser isométrico. Y también lo terminé dejando primero y principal por la estética. Es espantosa. No me gusta la estética de los Stark. Y segundo, por ser un MMO. Yo no juego MMOs. Entonces eso también me tira para atrás, ¿no? Está claro. Bien, bueno, me parece que lo dejamos para acá por hoy, ¿eh? Por hoy lo dejamos para acá. Nos volvemos a reencontrar el viernes que viene. ¿Qué vamos a jugar el viernes que viene? No lo sé. Hay una probabilidad de que juguemos al LOL, pero tiene que ser con ustedes. Yo no, solo al LOL no voy a jugar. Va a ser un directo muy troll. Pero tiene que ser con ustedes. Así que me lo dejan en los comentarios. Si lo están viendo en YouTube esto, van a la parte de los comentarios y me dejan, sí, Mori, jugate un LOL. O me dicen, no, Mori, volvé a jugar Titan Quest. Me lo dejan en los comentarios eso, Pero repito, si juega LOL, tiene que ser con ustedes. Con suscriptores, lo que sea. Pero sí o sí tiene que ser con ustedes. Y bueno, hoy jugamos un buen rato a Titan Quest y un ratito a Path of Exile, sobre todo para dar algunos conceptos, para mostrar un poquito qué es lo que estuve jugando, qué es lo que estuve armando y demás. Y no mucho más que eso, ¿sí? Pero repito, lo dejo por acá, gente. Como siempre, muchísimas, pero que muchísimas gracias por estar ahí, por el apoyo enorme que realmente le dan al canal. La verdad es que les agradezco enormemente, muchachos. Muchísimas gracias por estar ahí, por el aguante de siempre. Nos estamos viendo, ¿sí? Nos estamos viendo. Que empiecen el fin de semana, como siempre les digo, de la mejor manera posible, muchachos. Muchas gracias por estar ahí, por el apoyo que le dan al canal. Y nos estamos viendo, ¿sí? Los voy saludando por allí. Capitán Leto, Cujaro, Murder One, Venegas, Alex, Tino, Curón. Nos estamos viendo, ¿sí? David por ahí también, Poyetti, querido. Un gusto, un gusto como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por el apoyo de siempre, que empiecen el fin de semana de la mejor manera posible,
El domingo, nueva serie para aquí, para el canal de YouTube. Vamos a ver qué tal le va, qué les parece. Y a la espera, nos quedamos ahí a la espera de más cositas de Diablo 4. Recuerden que si hoy no lo vieron, se subió un video con la historia, con el lore. Subí un video de Diablo 4, vayan a verlo al canal si todavía no lo vieron. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. ¡Salute!